Buenas noches a todos, ¿qué tal? Hola compáis, hola Antonio Velázquez. Oli, oli, oli. ¿Qué pasa, hijo? ¿Cómo estás ahí en casa hoy con un gato que tienes detrás ahí que parece una alfombra haciendo abdominales? Sí, esto se ha posicionado. Se ha puesto ya aquí a la máquina a hacer unas pesas. Y yo que lo voy a emplastar. Oye, muchas gracias a todos los que se han ido suscribiendo. De una forma súper discreta, ¿no? Mientras estaba la cancioncita del principio. Ese es el momento. Ese es el momento bueno, ¿eh? Que, con humildad. Nan 5GM o The Blind Yoshi o Weebos. 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 O Off Biak. O Ando To Fumao. Bueno, toda esa gente, muchas gracias. Sí, sí, ahí a la gente desde las sombras, ¿no? Así, cosa que está bien bello. Y hoy vamos con uno de los capítulos estrellas de Malviviendo, uno de los capítulos... Dice Fran, Antonio, no se te olvide que hoy tienes que hacer de los Sims. Hostia, no, tío. La gente no se olvida. Bueno, ahora hablamos de eso. Son unos cabrones y tú puedes recalcarlo otro más. Que nunca mira los comentarios. Pero nunca mira, date cuenta que ese lo había subrayado en Lilita. Bueno, de todas maneras, gracias a Charlie y a Rafita Oficial, incluso a Jones98 Turk o a Noel Díaz, que ahora están ahí, a Derator, todo el mundo suscribiendo, que es el momento bueno. Porque no hemos empezado a ver el capítulo. Claro, claro. Pero sí que hoy este capítulo creo que... Como este capítulo no tiene ni tomas falsas, ni making, ni nada.
Sí, es verdad, eso estaba pensando hoy, digo, verdad que no tiene. Y sin ¿Por qué? embargo, no sé, No entiendo. porque este capítulo recuerda que lo grabamos así un Sí, poco. un poco mal freedom, ¿no? Más freehand. Vaya, ¿cómo están los pepinos hoy, eh? Gracias, Frisk 1394. Claro que sí. Este capítulo es muy especial, es uno de los preferidos, y sin embargo, la historia de este capítulo es muy curiosa porque cuando nos Come enfrentamos a pepinos. él en su momento, los enfrentamos con bastante miedo, no miedo a la hora de hacer el capítulo, sino miedo a la hora de pensar en la recepción. Como les contamos el otro día, con el próximo antes de ayer, el capítulo 3, Come recibimos pepinos. por primera vez un poco de haterismo, ¿no? Por parte del público que nos estaba siguiendo ya. Y pensamos, ños, pues cuando llegue el 5, que lo hemos pensado con un formato totalmente diferente, sin voz en off. Bueno, es una especie de parodia de callejeros con un lenguaje totalmente diferente. Nos van a reventar. ¿Y te acuerdas, Antonio, que nosotros hicimos una reunión de urgencia después de esa, digamos, entre comillas, bofetada del 3 para ver qué Sí. hacíamos con este, ¿no? Para ver si este seguía en pie o lo desestimábamos y cogíamos otro camino. No me acuerdo de mucho de esa reunión, así que me gustaría que me lo refrescaras un poquito, la verdad. Bueno, probablemente estarías hasta el ojal de Sí, paquidermia. seguramente. Pero muchas veces estaba así tampoco. Y Y después no me había acordaba las cosas. reunión. Muchas veces estaba así y no había reuniones. Y no iba a la reunión directamente. Oye, de todas Pero, maneras, voy bueno. a aprovechar para decirle a MDDway y a FK Muchas que muchas gracias por la suscripción. Come pepinos. ¡Hombre! Y El Badulac. el Badulaque que descubrí ayer que se llama Elba Cano. El Del Bacano. Es el bacano, supongo. Es Bacano. Es uno de los mejores nombres. bastante mejor ya del bacano, o Es que no sé por sea qué que. se pone el Badulaque llamándose Claro, desde aquí te decimos que por favor, que te pongas el bacano. Bacano. Claro, por favor. El Bacano, muchas gracias. Y bueno, pues hicimos esa reunión y hablamos en plan, ¿qué hacemos, chicos? Nos arriesgamos a esto, a hacer un capítulo totalmente diferente y que nos puedan volver a dar un poco de candela a la que no estábamos acostumbrados, por suerte. O seguimos adelante. Y en realidad ahí tomamos una de las decisiones más importantes, creo que de nuestra carrera como Different Come Entertainment. pepinos. Y que seguimos, digamos, manteniendo hasta hoy esa filosofía que Sí. es: nosotros vamos a seguir haciendo lo que a nosotros nos gusta. Quiero decir, al final vamos a darle prioridad a nosotros mismos como público antes que al público que en Come realidad no pepinos. conocemos. Sí, yo sé que tuvimos bastante miedo con este capítulo. Espérate, que me está pasando un gato por aquí. Come Esa era pepinos. la cola. Sé que tuvimos bastante miedo por todo eso que has dicho y demás, y que también decidimos, no sé si, bueno, si tú dices que es en ese momento de hacer lo que no saliera del pere, porque claro, si no, es que ahora lo tenemos más normal el hecho de los comentarios y eso, pero en aquel momento cada comentario era una bofetada en una dirección, otra bofetada en otra dirección, entonces tenías que decir que yo no puedo ni creerme todos los elogios. Que sí, un poquito, ¿no? Un poquito fino, Era más fácil. pero era más fácil, pero tampoco le puedes echar cuenta a la crítica, porque si no te vuelves loco, si estás todo el rato pendiente de eso. Hombre, si una cosa, todo el mundo te lo critica, será por algo, ¿no? Pero si hay pocas críticas, tampoco te rayes con esas pocas críticas, ¿no? La movida es que gracias a Thor decidimos seguir adelante con esto y vaya acierto, porque a día de hoy el capítulo de Callejoso sigue siendo el capítulo más visto de la historia de Malviviendo. Ahora mismo, bueno, supera los 5 millones de vistas en YouTube. Está Y malote. no está nada malote. Y la verdad es que bueno, que eso. Se convirtió en algo tan mítico que en el quinto capítulo de la segunda temporada y el quinto capítulo de la tercera temporada, no es que fuera un Callejosos, pero sí que volvimos a repetir Come el formato pepinos. televisivo. Y ahora Pues. en grasa. Y ahora Ya en está la grasa, segunda temporada que de grasa. eso lo tengo por aquí ahora para hablarlo. Voy a hacer un repaso de suscriptores, agradeciendo por supuesto a Kid Navarro, a Rock la Serpiente, a Javi Portugués, a pesar de todo, a José Carlos, a YB. Muchas gracias a todos, chicos, por esas Sí, muchas gracias. suscripciones, porque todo esto va para la cena de empresa de mi canal, que básicamente viene Antonio y
Gray, se lo está ganando. Grey, que está ¿Cómo ahí que con su tiros? culo. Y Mario Mac 13, muchas gracias. También va. Mario Mac Para la no, no cena. va. Puede que venga Fumo y Mónica. Yo es que he sido listo y me he buscado a los moderadores de lejos para que les cueste como trabajo venir. Eso te iba a decir, ¿dónde son? ¿De dónde son? Pues uno es de Barbate, la otra es catalana y el otro es de Castellón. Son dos. Podríamos quedar en Barbate, que verá que allí hay mucho atún y mucho. Mar, De lo. mar. Mucho más. Bueno, pues eso pasó con Callejosos y dijimos, bueno, pues vamos a seguir adelante porque además a nosotros nos hacía mucha gracia este formato porque éramos muy fan del formato callejero, éramos muy de estar Come todos reventados en el tiros. sofá viendo callejeros ahí en plan. Un clásico, no había Netflix, entonces tenías que comerte Lo que realmente todo echaron. lo que te ponía en la tele y Callejero era una buena opción. Bueno, Trotsky el Fénix y Trotsky el Fénix, ¿no? Y Mario Mac 13. Oye, Antonio, el otro día me recordaste cómo era tu mail cuando yo te conocí, que ya no es ese. ¿Puedes decir tu mail para la gente que te quiera escribir a lo mejor algo, mandarte bendiciones? Sí, ahora lo pongo en los comentarios para que me escriban email a ese y si tengo cojones de abrirlo, pues los leeré. Era escolopatrochos o por lo pascarrascolnikov@hotmail.com. Eso era un mail, o sea. Escribirlo, a ver si lo podéis escribir. Lo voy a repetir un par de veces y el que lo Come escriba le tiros. regalo una camiseta del Zara básica. Blanca. Escolopatrochos o por lo pascarrascolnikov@hotmail.com. Escribidme y escribidlo por aquí. Así era, no es nada falso lo que está diciendo, era real. De hecho, yo dije, bueno, pues te llamo al móvil. Pues vamos a darle a este, al Callejosos, y luego cuando terminemos vamos a comentar lo especial de este capítulo, que también fue nuestro primer contacto real con seres humanos Sí. viendo un capítulo. Bueno, ya han salido las puntuaciones Del Big Wenger, del bueno, B-Winger. vamos a hacer un receso, ¿no? Para Pues, poder has mirarlos. quedado tú primero, perro, con Dale, 61 puntos. cabrón. Lo tenía. Uy, mira, aquí hay una persona que se acercó muchísimo, Judy Bow. Le falta por dos letritas, ha fallado. Qué pena, tío. Bueno. Escolopatrachoso por los pas. Ah, bueno, estaba ahí, está cerca, está cerca. Hombre, pensad que tiene un toque ruso, ¿no? Y que quizás haya más Ks, ¿no? Sí, hay alguna acá por ahí, pero lo están poniendo. Bueno, aquí hay buenas opciones. Escolopatrocho potra Kalashnikov. Bueno, está bien. Imitación de los Sing, Antonio, que yo vaya a la que estáis dando con eso, ¿eh? Come pepinos. Sí. Hombre, el Nuwanda, muchas gracias por esa suscripción. Y también a Davidoli37, que también se ha suscrito. Y ya está. Y nada, y vamos a empezar a echarle cuenta ya al capítulo, porque esto después se sube a YouTube, porque tú sabes que yo los estoy subiendo a YouTube, estos directos, ¿no? Y van guay, van guay. De hecho, no he subido todavía el 4, pero ahora lo subo. Cuando terminemos de hablar, lo dejo subiendo. Vale. Y vamos a empezar a ver el Callejosos, que bueno, que eso, que. De hecho, no lo hablamos el otro día, pero. Pero dura 28 minutos, ¿eh? O sea. Cortito, bueno, te sigue siendo cortito. No, pero No, tuve. el cuarto duraba menos, ¿no? ¿O no? El cual sí duraba, fuimos increchendo, pero todavía no nos habíamos vuelto locos, duraban 2 minutos, media hora. Es Pero sí, verdad, ¿no? íbamos increchendo. Yo creo que el 6 también es un poquito más, ¿no? El Y el 7. 6 dura más o menos lo mismo que lo estoy viendo aquí. Y el 7, y está ahí en el 8, En ya fue cuando el cambiamos. 8 ya dijimos boquillo de 40 aquello. Sí. Entonces, No cares. vamos increchendo hasta Hoy me el ha 8. preguntado Tere, ¿qué vais a hacer esto con todos los capítulos? Digo, sí, claro. Dice, pero ¿que vais a estar 8 meses con esto? Digo, claro. Hasta que. Y ojalá O sea, fueran 20 son meses. 4 al mes, lo hicimos la Come cuenta el otro día y no nos pepinos. salió la cuenta, ¿no? 4 al mes son 30 capítulos, son 7 meses y medio. ¿Está bien? Bueno, Y Yamel, muchas está bien. gracias por esa suscripción. Pues Está vamos guay. a ir colocando las cosas en su sitio. ¡Pan! Y aquí está Callejosos, ¿no? Un momento bien esperado. Y a mí me gusta mucho esto, Antonio, tengo que confesarte que estoy viviendo como una época muy guay con esta cosa, porque a la vez que sé que mucha gente está encantada con vernos comentar los capítulos, Sí. como te he dicho alguna vez, yo hace mucho tiempo que no veo estos capítulos.
Con lo cual, para Claro. mí está siendo un flashback. Es como ver el álbum de fotos de casa de tu abuela, que sales tú de chico y dices tú, ¡oche! Mira la foto esta, meando en la Gruta de las Maravillas de Huelva, ¿no? Y todas esas Sí, cosas, sí, ¿no? sí. Y te vienen el recuerdo a tope. Esto es un regalo para nosotros también, la verdad. Dice, mi perro se llama Kaki por ustedes, mamones. Es muy bien puesto ese nombre a un perro, la verdad. Sí, un perro sí, la verdad. Yo tengo algún gato por ahí que se llama Zurdo y algún perrillo también. Está guay eso. La verdad que mola que le pongáis los nombres de los personajes, a las mascotas. Hombre, el de mi personaje no se lo pongáis porque va a aparecer otra cosa. Pues Sí, cuando lo llame. vamos a ver, vamos a empezar a verlo y vamos a ir parando con las cositas. No toca el Perfecto. episodio 4, dicen. No, el episodio 4 fue la semana pasada. Lo que pasa es que el Come imbécil pepinos. que lo publicita en Twitter puso el 3. Pero vamos, no le hagan caso al tío del Twitter. Charles Balboa 7, gracias. Pues A tu vamos community, allá. hermano. Mi community. Vamos a darle. Mi community que soy yo, pero sin gorra. Pues Ey, vamos Isabel allá. Ayuso. Oye, ¿qué te parece el plato, no ese? Oye, se le están acabando las pilas. Qué rápido se han acabado las pilas, ese, ¿no? ¿Qué, de pila o qué? Sí, de pila. Putada, que eso chupa un montón. Pues vamos allá. Me encantaba ese pantalón. Hace unos meses vino al barrio una reportera de un programa de televisión de esos que enseñan los barrios marginales al resto del país. De esos que funcionan demostrando por qué somos y seguiremos siendo el culo que nadie quiere rascarse. Era una mujer bastante agradable, sin embargo, me han comentado que es probable que no vuelva a visitarnos. Me hace ilusión, uno no sale en la tele todos los días. Espero que mi padre no le dé por hacer zapping durante la publicidad del western de la autonómica. ¿Te vas para allá, loco? Torpe eres, zurdo, picha. ¿Qué pasa, señor? Bueno, la única vez en la historia que por alguna razón que todavía Antonio y yo no nos explicamos, Sí. el Kaki lleva gorra aquí. O sea, Sí, lleva. Es un. Aquí lleva un aderezo un come poco raro, es un pepinos. vestuario raro, ¿no? Porque lleva, aparte de la gorra, que es lo máximo, pero lleva la camisa abierta, ¿no? La chamarreta. Lleva unos guantes a juego, ¿no? Como de jardinero raro, ¿no? No sé, no sé. Va raro, va raro. Va. Va raro, va La raro. Palestina que le tapa las piernas es como negrita, ¿no? En vez de la blanca y Sí, negra, ¿no? no, no sé qué le pasó ese día, se levantó, yo qué sé, un poquito. Eso tiene un look ahí extraño. Y luego hay que decir, y ahora explicaremos cómo lo hicimos antes de empezar con el programa en sí, que en esta escena que estáis viendo estábamos estas tres personas. Quiero Sí, es decir, cierto. no había nadie más. No había una persona que cogiese la cámara ni una persona que cogiese la pértiga. Estábamos solo Antonio, Tomás y yo grabando esta escena, ¿vale? No estaba ni Javi, que estará en su puta casa. No, No estaba ni Javi. porque no estaba No lo sé, Javi, porque por la piba que tenía en no aquellos entiendo tiempos, creo. nada. En su caso, Señores. Negro. ¿Qué pasa? ¿Qué ¿Qué te pasa, negro? Ah, el cabrón este que me tiene aquí de chiquichanca. Me ha cogido de punto, a ver. ¿Eso qué es una antena, tío? Y una antena. ¿Qué pasa, picha? Una antena. ¿Se ve o no se ve? Y yo, para el este, para donde Pero los pues el monos de este, la ¿cuál tierra, es? ¿El este cojones. cuál es? Que todo es igual. Venga, un poquito más. Ahí, ahí, ¿Se ve me o que. no? Y yo, me cago en la. ¡Tío! ¡Ay, uy! ¡Y Espérate, no te muevas, no te muevas! Sospechosos. Siéntate, negro, siéntate. Nuestro equipo Ahora grabo 10 visita puntos, en un siéntate a barrio fuego. conflictivo en Sevilla. Mira, ya está Pero se ha empezando, a lo gusto. mejorado buenas ¿Puedo? noches. Venga, levántate, anda, date de tontería ya. Vale. Pues esto lo estábamos grabando tres personas solo, con lo cual lo que hacíamos era básicamente colocar la cámara pues encima de Sí, aquí, la tele. encima de la tele o de la mesita, según el plano. Pero lo mejor es cómo pusimos la pértiga, ¿no? Que es muy famoso. Esa. De hecho, en el documental creo que sale un momento Sí, sale la imagen. de cómo lo pusimos y había, al lado justo de donde estábamos, había como una valla. Y lo que hicimos fue atravesar la pértiga por la valla, hacer poner un contrapeso de una mochila y la pértiga más o menos nos quedaba como por aquí. Y el sonido va de puta madre. Ahí nos dimos cuenta de que nos sobraba un sonidista humano. Pero bueno, esa es la. Y lo seguimos pensando. Lo Lo seguimos seguimos pensando. pensando que los sonidistas nada más que están para importunar. Claro. Sonidista están para decir, es que es no sé cuánto. Pues Sí, para cortar el rollo. aquí empieza ya Callejosos y bueno, y para empezar, pues ya hay una serie de cameos de amigos nuestros en la cabecera. Sale Come Antonio Domínguez, pepinos. ¿no?
Paula sale por, también. Por decimonovena vez, Antonio también. Y uno que es colega de, que era colega de Javi en aquellos tiempos, que no me acuerdo cómo se llamaba. Y Rafa. Rafa. Y nada, aquí empieza la leyenda, ¿no? Decía Antonio Gala, lo malo no es que los sevillanos piensen que tienen la ciudad más bonita del mundo. Lo peor es que puede que tengan hasta razón. Sin duda es un lugar lleno de encanto, arte y belleza. Pero tiene sus rincones y en ellos, como en todas las casas, es donde se acumula su basura. En el barrio de los Banderilleros el color especial se vuelve marrón y gris. Un lugar donde conviven prostitución, droga, miseria y sobre todo... muchísimos cabrones. Ahora en Callejosos... Esa gente... Nosotros hacíamos una cosa en Malviviendo que ya no hacemos porque teníamos... Pues teníamos esa cara dura de la juventud, ¿no? Miguel, muchas gracias por esperar. Cara dura y que éramos tres gatos, ¿sabes? Ah. Éramos tres gatos que no... Ahora mismo un rodaje nuestro son 15 o 20 personas, a lo mejor, del equipo técnico, tal cual, en fin. En aquel momento, por ejemplo, aquí, en este momento que estamos grabando a Paz de Alarcón, pues estaría el sonidista, estaría Antonio y estaría yo, básicamente, grabando a Paz. Entonces, toda la gente que sale por detrás, por ejemplo, esos dos señores, son dos señores que estaban ahí, quiero decir, no los habíamos colocado nosotros. No. Por cierto, muchas gracias a Tola Hostia, que me gusta mucho ese nick. Y Miguel. Y lo que habéis visto que va pasando por aquí mientras el tío que va caminando por la calle, todas estas cosas eran cosas que nosotros grabábamos y aprovechábamos para el vídeo. Porque no teníamos ni idea en esos momentos de lo que era un derecho de imagen. Joder, no lo tuvimos en cuenta hasta años después. Claro. Permisos de rodaje y derechos de imagen eran cosas que no... ¿Pero cómo? ¿Que no puedo grabar yo a la persona que yo quiero y por qué el telediario sí puede, ¿no? Esas eran nuestras reflexiones de post-adolescente. Los Banderilleros. Hola, buenas tardes. Soy de la tele, ¿no? De 8. Sí, ¿tú eres del barrio? Esa furgoneta es vuestra, entonces, ¿no? Sí. Chacho, dame un eurito, ¿no? Que en la tele hay dinero. Bueno, ¿y qué haces en el barrio? Me busco la vida, en verdad. Vine de mi isla hace unos años y la verdad aquí me siento como en casa. Yo nunca... Espérate un momento. Graba. Este barrio puede plantearse como un centro comercial. Está dividido por zonas diferenciadas. Por ejemplo, la zona de compra, separada por materia y subdividida por precio, está pues a lo largo del parque. Mientras más sombra haya, más duro será el material. Después está el restaurante, las zonas de ocio, los recreativos y el motelito al aire libre más barato de la ciudad. Y esto, por supuesto, es el parking. De pago, claro. Bueno, esto se grabó en uno de los barrios humildes así, con solera de Lebrija, ¿no? Que parte de este capítulo hay que decir que se grabó en Lebrija. Sí. O sea, tenemos que decir que es una pregunta bastante recurrente. Mucha gente nos pregunta que dónde están los banderilleros en Sevilla. Y bueno, hay que decir que no existen los banderilleros, que es un conjunto de esquinas y de callejones y de bloques que hemos ido nosotros recopilando de toda Sevilla. E incluso de, como en este caso, de Lebrija. De Lebrija, o sea, y otros pueblos incluso que hemos ido... Sí. Cualquier esquinilla que nos valía era parte de los banderilleros sin ser un mismo barrio todo. O sea que no existe, no vengáis, que no sé a quién se le ocurriría tampoco, a lo mejor no, de turismo a los banderilleros porque no lo vais a encontrar. Bueno, tenemos constancia de gente que ha venido a visitar los banderilleros a Sevilla. Y evidentemente, por suerte no lo ha encontrado, porque si lo hubiese encontrado, lo hubiesen, con esa inocencia de venir a buscar los banderilleros, lo hubiesen robado, ¿no? Bueno, se ha suscrito también alguien que se llama Tempotro Fuertemente. Muy bien que, ¿no? Ese nick, como con mucha fe en él mismo, ¿no? Sí.
Te está entrando un público cada vez más variopinto también. Sí. Bueno, y Misantropato acaba de entrar también, muchas gracias. Pues eso se grabó en Lebrija y bueno, la verdad que siempre que me veo digo, hostia, qué joven estaba, hermano, y qué delgado, ¿no? O sea, qué tiempos aquellos en los que no teníamos dinero para comer, ojalá volvieran. Ojalá durante ayuno intermitente de ese, ¿no? Un poco, ¿no? Claro. Bueno, Pues esta escena ahora vamos a comentar bastante, por lo menos yo, porque tiene cositas. la que viene ahora. Hombre, míralo. Hola, ¿cómo va el día? Hola, yo no la pelo, hija, ¿no lo ves? Bueno, empieza a comentar ya porque después se va a hacer muy largo. Vale, Esta localización es parte muy importante de la vida de Antonio. Y sí, bueno, ahí aquí. te hago la asistencia. Perfecto, yo remato ahí a lo de John. O sea, hacia afuera de la portería. Esta es la peluquería de mi hermana. Bueno, es de mi hermana ahora, fue de mi madre y de mi otra hermana. Y es una peluquería familiar que sigue ahora mismo en activo en Monteguinto. Y bueno, yo aquí me he criado porque, claro, mi madre me llevaba cuando yo salía del colegio por las tardes, pues si no tenía con quién dejarme, pues yo estaba allí en la peluquería y me ponía a jugar con los rulos, con las mierdas, todo lo que pillaba por allí, y me hacía mi movida. Y mi hermana es la peluquera, no mi, o sea, es que tengo a mi hermana falsa y mi hermana real. Claro, en esta escena sale María, que es la hermana del zurdo, Claro. y esta muchacha que está aquí es la hermana de Antonio. O sea, sus dos Mira. hermanas en la ficción y en la realidad están. O sea, tiene cuatro hermanas aquí, porque en el espejo, Sí. como veis, también están. Sí. Y Y a la que peina es mi sobrina, su hija. O claro, y sea la que está que peinando es su sobrina. O sea, todo todo que es queda en familia. casa. Sí, Y sí. ustedes dirán, ños, pues cabrones, no veas cómo le decoraste de recargada la peluquería a tu hermana, qué cabrones. No, Sí, no. sabía que ibas a decir algo al respecto. Y ahora está incluso más, ¿sabes? Pero más, ¿cómo va a Ahora ser? Que le han puesto una columna jónica en medio, ¿qué? no, mi hermana tiene como más muñecas y más cosas. Mi hermana le gusta mucho el recargue, ¿no? Recargar las cosas y llenar cada rinconcito con muñequitos, con todo. Y tiene de muñecas y de cosas. Es una. La verdad que fotográficamente siempre nos ha Sí, dado el rollo. Porque es una está. película. Una peluquería de barrio, pero con mucha fuerza, vamos, que Poco no es. la sacamos Malviendo, creo yo. Sí, un poquito más, sí, pero bueno, le buscamos a María, que es un personaje bastante recurrente, importante, le buscamos un coño, pues peluquera del barrio, pues encajaba perfecto, la Claro. verdad. Ahí estuvimos rápidos. Claro. Oye, Populous, muchas gracias. Y Jorge, también muchas gracias por la suscripción. ¡Qué vergüenza! Niña, que me hagas una foto, mira. ¡Qué vergüenza! ¿Ustedes se sienten seguras aquí en el barrio? Uy, yo sí, cariño. Aquí seremos pobres, pero vamos, que somos muy honrados, ¿eh? La verdad es que es así. Yo llevo viviendo aquí hay un montón de años y nunca he tenido ningún problema. ¿Verdad, niña? No, nunca Muy hemos bien, tenido qué problemas, va. además. Estupendo. Bueno, pero el barrio tiene fama de peligroso. Peligroso. Esos son todos los barrios. Lo que pasa es que, claro, es más fácil encontrar al ladrón cojo, ¿no? O sea, así, así siempre. Además que los gamberros de otros barrios, lo que pasa es que, pues, que tienen sus padres, que le pagan los escaparates, que rompen los niñatos pijos y acaban antes. Es Ya, la ya. fama, la fama. Es seguro, ¡Me ¿no? cago en Dios! ¡Que Entonces. todo el mundo te atraco! ¡Que todo el mundo te atraco, eh! ¡Ay, por Dios! ¡La juventud, coño! ¡Ay! ¡Ay, cosa de ello! ¿Estás bien? ¡Ah, tontería! Perdona, que dije mal el nombre y ha dicho el chaval que todo un clásico. Popoulos. Popoulos, muchas gracias. Es que, ¿sabes qué pasa? Que veo, ¿no ves cuando leo que pongo la cara así de Clint Eastwood? Pues no es porque Sí, sepa, no es amigo. porque sea un tipo duro, es porque veo cada vez No menos. deberías ponerte las gafas de a mí para estas cosas, Y el tío. More 82 también. Sí, debería, pero ¿sabes qué pasa? Como la llevé el otro día al skate room para nada, porque tampoco me las puse, No. las tengo abajo. Ay, Bueno, bueno. secuencia crema en la peluquería de tu hermana y parte de tu vida, muy importante, ¿no? Esa secuencia. Pero es que parte Sí. de del periplo este que estábamos viviendo, de no comemos, vivimos todos juntos, sobreviviendo, también es este chico que sale aquí, Javi, al que nosotros apodábamos el Hurón, de Carmona, Javi de Carmona, que fue nuestro compañero de piso sano. ¿Sabes ese piso que está lleno de humo
Ese submarino amueblado, que de repente hay uno de los que viven ahí que está totalmente ajeno a ese mundo y es como, hola. Pues sí. Él era súper colega, pero muy más sano. Él era más de anís. Y de croquetas. Y de las croquetas de la madre de Javi Carmona, hermano. Es una de las veces que más cerca hemos estado de tocar el cielo con la yema de los dedos. Era como que cada domingo, cada vez que volvía de Carmona, es como si volviera con una Champions League nueva. Nos la daba el tupper de croquetas y nosotros pues lo levantábamos. Y habían dos momentos muy míticos en nuestra casa, que era cuando Tomás venía de Chiclana y traía filetes empanados filete empanado de la madre. Y tortilla, de la madre. Tortilla, filete empanado cosas. Y tortilla de la madre. Y el momento croquetas. Que de hecho ahí las croquetas hubo un momento que le echaron mucho cuerpo al filete empanado, ¿eh? Sí, era complicado ganarle porque eran dos competidores bastante buenos, pero estuvo ahí. De hecho, sacamos una especie de grupo, ¿no? Que amenizaba las tardes, que se llamaba Croquets. Los croquets. Éramos muy de croqueta. Creo que era porque lo único caliente que comíamos a la semana. Sí. Mr. Pelocci, muchas gracias. Pues vamos a ver a Lurón, que además lo hacía muy bien y también se dedica, bueno, lo conocimos en nuestra clase. Hola, buenas sí, tardes. ¿Qué? No, que tuvimos, que estuvo guay que saliera en esta escena, que no, que es bastante mítica también y muy graciosa, ¿no? Y que saliera él y bueno, ahí lo tenemos ya como en un marquito en el salón, para siempre. Claro. Guay. Perdona, ¿dónde vas? ¿Estas cosas son tuyas? Sí, mías. ¿Y de dónde las has cogido? Oye, ¿son de la basura? ¿Y el papel ese para qué es? ¿Vives aquí? Sí. Oye, ¿aquí donde tú duermes? Por aquí, ¿no? Oye, ¿qué vas a hacer? Oye, pero tú ya llevarás mucho tiempo en España, porque tú eres rumano. ¿Rumano de qué, Guilla? Yo soy de Carmona, hija, de Carmona. Y le pasé pregunta a tu puta madre. Vale, y perdona. ¿Por qué me estoy cagando vivo? ¿Qué no puedo hablar, coño? Tanta pregunta. Vale, tranquilo, tranquilo. ¿Vale? Más buena gente el Javi que te la mala, ¿verdad? Buena gente, lo hizo guay. Y además era lo suficientemente pequeñillo para ponerse la ropa de Tomás, porque tiene el pantalón de la Cruz Roja de Tomás. Sí, no me fijo. Preguntaba por dónde estaba esa nave. Esa nave estaba por cerca del ¿de qué puente? Del Alamillo, ¿no? Sí, eso es una nave que hay al lado del Alamillo, que ahora están rehabilitando. Creo que ya no se puede entrar, pero por fuera sigue siendo así muy, muy fotogénica. Para ir a hacer fotitos, grabar algo, está guay el exterior. Sí. Ha salido muchas miles de veces en Malviendo. Sí, sale. Bueno, ya en lo que llevamos de temporada ha salido creo que 35 veces. El lobo del Planti, muchas gracias. Y ahora ya mira quién viene aquí, Antonio. Mira quién es. Mira, ahí está, con la camisa Arcadi. Con la camisa Arcadi, mírala ahí. Y no me acuerdo quién era esta espalda. ¿Tú te acuerdas? O sea, creo que era... ¿Era la actriz que hizo después de ella? Sí, creo que sí. Ah, vale, era la... creo que sí, pero no sé si la conocíamos ya en aquel entonces. Sí, bueno, porque era amiga de Celu y eso. Vamos a verla. Sí, ¿no? No me acuerdo, la verdad. No es lo que parece, ¿eh? Me estaba haciendo... Una encuesta. ¿Perdón? Por lo menos era simpática, ¿sabes? Sí, era, con sí esa era. Cara, más le vale serlo. Bueno, cameo de Javi inesperado, ¿no? Sí, hombre. Que yo ni recordaba, sinceramente. Otro que pasar por ahí. Por lo menos era simpática, ¿sabes? No. Porque con esa cara, más le vale serlo. Aunque dicen que las feas son mejores, ya sabes. A mí me lo han dicho, yo no lo sé, vamos. ¿Son mejores qué? Ya porque son mejores... Copu. Follando, coño, follando. No lo sé, puede ser. Pero vamos, que yo no lo sé, a mí me lo han dicho, ¿eh? Que puede que haya, que sean súper flexibles, que hagan unas posturas súper originales, vamos, que yo no lo sé. Que a lo mejor hacen cosas que le darían asco a cualquiera, o yo qué sé, o que otras no se atreverían a hacer. Pero vamos, que yo no lo sé, ¿eh? Que a mí es por lo que me han dicho, ¿eh? Que
No lo sé, yo no lo sé. ¿Esto cuándo sale? ¿Y qué tal se viven los banderilleros? Este barrio es duro, pero al fin y al cabo es nuestro barrio. De los banderilleros al cielo. ¿Se vende droga aquí? ¿Cómo? ¿Droga? Droga no. Bueno, eso dicen por ahí, pero vamos, que yo la verdad que no lo sé, ¿eh? Yo droga no he visto. A lo mejor venden por ahí, pero yo no lo sé. A mí que me registren. Bueno, mejor que no me registren, pero vamos, droga no hay. A mí me lo han dicho. ¿Qué es eso? Nos vemos. Mira qué bien, soy el rey de mí, has entrado justo. Que la verdad es que hay que entender que nosotros no somos estos personajes. O sea, ha pasado el suficiente tiempo para que ustedes sepan que este chaval se llama Antonio y yo me llamo David, y los personajes que interpretamos son Raúl el Zurdo y Jesús el Negro. Quiero decir, esta gente son imbéciles, ¿no? Este discurso del zurdo es de idiota y hoy te das más cuenta todavía, ¿no? Pero está muy guay, está muy bien que este tipo de personaje que existe, o sea, este personaje existe al lado de mi casa. Los hay peores, muchísimos peores incluso. Y nada, y el mejor que no me registren, que se convirtió en algo súper mítico también, ¿no? Sí, la verdad es que fue una tontería que metimos ahí. Yo creo que también era algo que decíamos antes o lo que sea. Y estuvo guay porque además el montaje que hizo Javi como que ayudó además a que lo metieron en el momento justo. Me acuerdo perfecto del corte que hizo, que como que hacía mucha más gracia. Ah, bueno, la verdad es que se convirtió en un momento mítico. Dice una duda, ¿de dónde vienen los nombres? Oye. Raúl, Jesús, Miguel Jerez, Tony el Rata, Domingo Pardo. Pues mira, Raúl viene del que hace del zurdo de chico, que es el sobrino de Antonio, que se llama Raúl. Jesús, no me acuerdo exactamente de qué viene, creo que viene de... Jesucristo. De Jesucristo, sí, porque el negro es un poco el Jesucristo de... Después Miguel Jerez, Miguel se llama mi viejo y Jerez era el apellido que estaba en la casaca que encontramos en la basura que se puso Tomás. El Rata creo que es el que menos historia tiene de todo. Y Domingo Pardo es porque, y aquí viene la exclusiva, Carliche, el actor que interpreta al Postilla, se llama Carlos Domingo Medrano. Y sí, nos hacía tanta gracia que se llamara Domingo que se lo pusimos. Lo pusimos, es que nadie se lo dice, evidentemente es un nombre que de estos que quedan como en el olvido, pero que va a acabar, hermano. Domingo está ahí. Domingo te va a perseguir para siempre. Domingo está en tus talones. Y gracias, tremendo. Oye, voy. Espérate un momento. Una cosa, ¿se me ve bien? ¿Se me escucha bien o qué? Se te ve bien, aunque ahora has tenido un momento en el que se te ha escuchado un poco como a cámara lenta. Teniendo como rollo de conexión. ¿Qué sucede? Y tengo el wifi aquí a tope, ¿verdad? No sé. Espera un momento, voy a intentar bajarle mucho el volumen a la head. Se me escucha borracho, dice. Pero eso es porque me hinco un litro, chavales, antes de empezar. Para templarme un poquito. Vale, espérate, estoy bajándole el volumen a lo de las suscripciones. Ven, dile, ven. Ven, que tienes que salir en el clip. Ven. Vale, creo que está allá. Bueno. Vale. Y bueno, igual, gracias a Tortuguencio Dortocaberría. Ah, no, que encima ese no se ha suscrito, que me ha seguido, pero bueno, gracias igual. Cachorro su primo, loco. El cachorro su primo se ha suscrito. Y no tremendo voy. Será Mauricio. Bueno, vamos para adelante. Nosotros somos Beach, banderilleros yonkis también casi humanos. Somos una organización sin ánimo de lucro que nos dedicamos a ayudar a la gente más necesitada del barrio. Le proporcionamos comida, mantas, tinto, necesidades primarias de las criaturitas de la madre tierra. Les devolvemos la dignidad, un poquito. ¿No ves que son como cachorros, hombre, que están llenos de purga, oliendo peste, con rozaduras en la piel? Pero, hombre, hay que echarle cuenta también a estas criaturitas y hay que darle su pienso también a estos cachorros. Claro. El Mateo. Le llamamos el bailarín. Le gusta contar que fue un grande del ballet clásico. ¿Ah, sí? La droga, que no vea. Mi compañero. El Pedrito.
¿Cómo es? No habla mucho, sale mucho tampoco. Es de los más veteranos de la organización. El hijo puta es la bondad en persona. Un santo. Inocente como nadie. Mira, mira. Pedrito, ¿cuántos son 3 más 2? ¡O por el culo de laico! Increíble el pavo. Le gasto esta ropa 23 veces al día. Y cae siempre. Es inocente como nadie. Dicen los rumores que no tiene órganos sexuales. ¿Cómo? Que es como un ángel. Sí. Una Barbie, es una Barbie. Bueno, este que habla Juan el Esparto, es la primera vez que sale aquí. Bueno, el y Víctor, que es el que hace del hippie al que el Tomás siempre persigue, el Kaki. Aquí de repente ya tiene nombre, ¿no? Ya aquí se llama Pedro, ¿no? Pero bueno, la historia de Juan el Esparto es muy curiosa y tiene mucho que ver con lo que vamos a contar cuando acabe el capítulo. Pero bueno, lo conocimos más o menos en esta época. Es así. O sea, habla a esta velocidad y es muy ocurrente. Es una de las personas con el cerebro más rápido, ¿no? Que se ha cruzado con nosotros. Y le dije que bueno, estuvimos de acuerdo en darle como un papelito, porque nosotros estábamos así, me olvidando, repartíamos papeles al que nos parecía más o menos crema. Le decíamos, oye, aunque sea un papel así, episódico. Lo que pasa es que él era tan guay que su personaje sobrevivió hasta el último capítulo, de hecho, de la serie, ¿no? ¿Antonio? No te he escuchado la mitad, la verdad. Se me está cortando. No sé si estaba intentando que aguantara el tipo, pero me ha delatado. No te escucho. Se me entrecorta. A mí no me escucha. Aquí problemas. ¿Me escucha? Te escucho borracho también, como decían los chicos antes. Sí. Hostia, qué puta. Y no sé lo que está pasando. De hecho, ahora mismo estamos todos parados. Joder. Bueno, mientras voy a darle las gracias a Jigiri, muchas gracias por la suscripción. Y a Javiboli y a Mikue. Gracias a todos. Bueno, Antonio, te esperamos haciendo tiempo a que te vuelva la conexión. ¿Pero qué te está pasando? ¿No pagas la internet o qué? Javier. No sé. O sea, pagarlo sí lo pago, evidentemente, pero no sé. Sí que es verdad que me falta aquí una rayita del wifi. No sé si... A ver, espérate. A ver, estoy mirando si puede ser culpa mía, pero no, ¿no? Lo tengo todo... A ver. Vamos a probar ahora. Venga, pues vamos para adelante. Momento mítico de Mateo Ruiz Casaquievo, al que ya por fin se ha presentado como... Bueno, por su... No, no, eso se presentaba en el primer capítulo. Buenos días. Buenos días, señora. ¿Qué tal por aquí? Una gaviota es una gaviota. ¿Perdona? Gracias. El bailarín le llama a usted, ¿no? Soy Mateo Ruiz Casaquievo. Primer bailarín de la American Ballet Theatre. Medalla de oro en el 93 y en el 94. En el campeonato internacional. Impresionante. Fue muy competitivo. Me llamaban la gaviota. Me enseñaron a hacer mejor. ¿Cómo has terminado entonces aquí? ¿Cómo han terminado entonces aquí? ¡Una gaviota! El único del barrio con huevo para pincharse en el cuello. ¿No estará usted molestando a los yonkies estos de mierda? No, la basura esta, grifota de mierda. Tranquilo, que no pasa nada. ¡Tu puta madre! ¡Fuera de aquí! No hay problema, de verdad. Ustedes son los de Callejoso, ¿no? Sí. Anda, venís a mi casa a tomarse unos litritos, anda. Vale, vamos. ¿Tú sabes? Bueno, ahí muy bien el Buster, ¿no? Haciendo del Mateo, con lo que a él le costaba sacar adelante cualquier cosa, porque es un tío que era muy cortado. Sí, y sin embargo, bueno, ahí fue lo de picharse en el cuello y tal, y... Sí, lo hizo muy guay y se ha convertido también en una menticada. Sí, sí. Este capítulo está lleno de frases que han sobrevivido hasta hoy en grupos de colegas y... Y bueno, es que ¿cuán más alto se puede llegar que sí, convertirte en una frase célebre de un grupo de colegas allá, yo qué sé,
en Ciudad Juárez, ¿no? O joder, en Asturias. Eso es más complicado todavía, claro. Hombre, Ciudad Juárez sobre todo, ¿no? Que duran muy poco, ¿no? Las pandillas. Y bueno, y aquí viene otra miticada seguida. Es que este capítulo está lleno de eso, de momentos muy célebres. Este es el típico problema de siempre los niños con las pelotitas. Pero ¿sabes lo que hago yo con los niños de las pelotitas, no? Mira dónde están los niños de las pelotitas. Mira dónde están los niños de las pelotitas. ¡Déjame, co! ¡Déjame, co! ¿Viste la poca vergüenza que tiene el niño? Anda, el padre que tendrá, me cago un pie. ¿Eh? Ahí te va a quedar un ratito. Pero esto es una crueldad, ¿no, hombre? ¿Una cuerda? ¿Tú te crees que esto es una cuerda? ¿Una cuerda? Cuerda. Una cuerda. Una cuerda, que es algo que seguimos usando nosotros. Que Tomás lo dice así siempre. Claro. Yo todo el día dando por culo con la pelotita, no me den ni suerte, me lo siento tranquilo, ¡coño! Bueno, esa escena... ¿Está? No estaba en guión, siquiera. Esto fue que había una jaula y un niño en el momento que fuimos a grabar lo demás y dijimos, hostia. Bien, se inventó este gag que ha perdurado y perdurará los siglos y los siglos. Bueno, este niño que ahora mismo me saca una cabeza y tiene la voz más grave que yo. Sí, tú lo has visto, ¿eh? Sí, lo vimos hace 2 o 3 años y dije, este es... Estaba con su padre, que es nuestro colega, que es José Luis, y le dije, este es tu hijo, el de las pelotitas. Dice, este es el de las pelotitas. Y fue como... ¿Qué? Fumaducados negros, ¿no? Cabrón, ¿no? Sí, claro, ya esto hace mucho, mucho tiempo, tío. Madre mía, claro. Tiene unos ojazos, el tío. ¡Trapacho! Por aquí huele raro, ¿no? Sí, es que no me ha dado tiempo de limpiar. Disculpe, el desorden, hombre. Tranquilo, supongo que para usted será más complicado, claro. ¿Cómo? Hombre, lo digo por estar solo y por estar sin... Mejor solo que mal acompañado, ¿no? Si la vida me ha enseñado algo, es que para comer seguro, o bien, cultiva tus propias cositas, tus tomatitos, tus cebollitas, tus melones, o comes de lata de conserva. ¿Sabes lo que hago yo con la lata de conserva? ¿Por qué? Yo le quito las etiquetas. Y entonces, pues ya, cada día es una cosa nueva. Una sorpresa. Y usted bebe bastante alcohol, ¿no? Porque nada más que hay... Momento especial para Antonio. Sí, el Mirkur. El Mirkur era su gato. Ahí lo tiene tatuado, el gato de aquellos tiempos. De los tiempos en los que nos conocimos, de hecho. Y lo metimos en la nevera durante, nada, 3 segundos. Nada. Fue un momento, vamos. Anda que te íbamos a meter a ti el gato mucho tiempo en la nevera. Pero de hecho, una vez estaba yo en otra de las casas y es que estaba escuchando un maullido de gato y era el Mirku, ¿no? Y no sabía dónde está el Mirku, y abrí la nevera y salió de la nevera también, la realidad. Mira, aquí preguntan, ¿no era Nelson? Sí, es Nelson. De hecho, cada vez que subo una foto con un gato, de los 7 que tengo, sea que sea, aunque sea amarillo, el Jonesy, que es amarillo tal, me ponen, ¿ese es Nelson? Pero hay gente que me lo pregunta de verdad, ¿ese es Nelson? Y digo, sí, es Nelson, 12 años después, que ha mutado de color. Habiéndose teñido. Sí, se ha teñido. Ha ido a la peluquería a mi hermana a teñirse. Nelson es este y sale un par de veces más. Y sale, claro, en su escena por excelencia, claro. Y cerveza en la nevera. Luego, alcohol para curar mi herida interna. Ajá. ¿No le da miedo vivir tan lejos en su situación? ¿Alguien podría ayudarle quizás para poder vivir más dignamente con la casa? ¿Por qué no pide usted ayuda? ¿Ayuda? ¿Tiene poca vergüenza de decirme que si yo necesito ayuda? ¿Eh? Te abro las puertas de mi casa, te dejo entrar, te abro todo mi corazón y nada más entra empieza. Mi, que si huele más, que si esto, que si lo otro. O sea, la perdía con la cara de mistolobo que tiene. Que tiene una gana de sacarte los ojos, comérmelo, vomitártelo y hacértelo comer otra vez. Que era una sugerencia, hija de puta. Bueno, cabrona, vale. Que vale, tu padre no sabe. Y te ha parido, te ha cagado. ¡Ven que fuera de aquí, coño! Vámonos. Como ven, el Kaki no cortaba. No. No te aguanta ni medie. Mi madre lo pasaba mal cuando salía en escenas del Kaki como esta, ¿no? Demasiadas palabrotas para ella. Es una cosa que no lo... Es demasiadas palabrotas hasta para mí, ¿sabes? Sí, sí. Me te incomoda un poco, ¿no? Claro. Y preguntan por aquí a alguien del norte probablemente, ¿qué es un mistolobo? Un mistolobo es la manera que en Chiclana tienen de llamarle, bueno, en Cádiz, a los perrolobos, que era algo que ya está extinto, ¿no? Porque yo me acuerdo que de chico había mucho de eso, pero ya no se escucha. Que habían perros, que era como un perro, el hijo de un perro y un lobo.
¿sabes? Sí, mezcla de perro y lobo, pero vamos que tú y sabes que... se llevaba mucho en los 90 los mixtolobos, ¿eh? Y los años 80. Eso de verdad, reales, había poco. Lo que pasa es que todo el mundo que tenía un perrito así tal y cual, es un mixtolobo. No era un mixtolobo, hermano. Había muy pocos mixtolobos, la verdad. No te ven arriba, Guillo, no te ven arriba. Dice uno, un mixtolobo no lo veo desde Chevantón. Qué grande Chevantón. Marcó una tijereta contra el Madrid guapísima. Vamos para adelante. Aquí os reunís, ¿no? Claro, aquí organizamos actividades para la gente del barrio. Apuesta entre los vecinos, se divierte, se ríe, como el bingo, pero con espectáculo. Ya, pero como actividades clandestinas, ¿no? Como peleas de gallo. De gallo, de rinoceronte, de perro, de lo que sea. Esto va como todo, por temporada. Hoy, por ejemplo, en la época del año en la que estamos, es temporada de cabrille. ¿Caracoles? No, hija, no, cabrilla. Los caracoles son más pequeñitos, ¿sabes? Hay gente que espera este momento durante todo el año. Las peleas duran incluso hasta semanas. Nosotros cogemos la babosa y la metemos en cocaína. Y la echamos a él. Pero son peleas más basadas en la estrategia, en la intelectualidad, en los movimientos, como la vida misma. Esto es cocaína, ¿no? ¿Qué vamos a hacer, no? Eso de aquí que es cocaína. ¿Qué hago una cariño o no? Gracioso el Murilo, muy gracioso. El Murilo era un colega que era el segurata del teatro donde trabajaba un colega nuestro. Y en verdad yo no sé cómo era segurata, si es más bueno que toda la más. Este era capaz de meterle un bofetón a nadie. Y... Claro, lo convencía así con claro, mucha dulzura. Lo convencía con su... pero que tú no quieres. Ah, no te pelees con la gente, ta. El acentito brasileño ahí. Jolly Roger, muchas gracias. Y era Murilo, era un crema y me dio pena no poderlo, pero se mudó pronto. Ahora vive, vamos, no se mudó a Brasil, vive en Cádiz. Pero lo aprovechamos poco al Murilo también con todo el arte que tenía, pero creo que no podía haber salido en sitio mejor porque se ha hecho también inmortal, ¿no? Sí, una maravilla. No es escayola, no. Qué cocaína. Los caracoles se vuelven locos con esa cocaína, ¿eh? Fica hiperactivo. Vuelven loco, bichinho. Pero eso es una crueldad para los animales, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué dices, Shoshu? ¿Tú sabes de lo que estás hablando? Ojalá me pudiera a mi empapar en cocaína. Bueno, pero ¿qué les obligáis a matarse? ¿Tú sabes cómo matan al cerdo para que tú en tu casa te lo comas en filetito empanado? ¡Ay, pobrita, profe de mierda! Cuidado, adelantándonos muchísimo tiempo, ¿eh? Sí, de verdad. De nuevo, el momento, lo más Simpson que tiene España es Malviviendo a nivel... A nivel esto, vaticinar movidas, ¿no? Tú pon progre de mierda en el buscador de Twitter y verás la de cuentas guapas que te va a encontrar. Está ahí todo lo mejorcito. La florinata, papá. Está irse ya, anda. Que estoy hasta el carajo de vosotros. ¡Irse ya, anda! ¡Vamos, coño! ¡Me cago en la puta! ¡Claro, brava! ¡Hola! Bueno, pelea de cabrilla está. Y que eso fue en un piso, ¿no? ¿Te acuerdas? Era un piso vacío que nos habían prestado dos gigantes. En el centro, sí. Era una oficina. Una oficina que nos prestó un colega. Que estaba vacía. Y ya ves, y es que hay que tener en cuenta, que eso no lo hemos dicho, que a todos los capítulos más o menos, tía, nos costaban un trabajo y un tiempo y grabábamos grabándolo unas dos semanas a hierro, ¿vale? Este no. Este capítulo lo grabamos... ¿En cinco ¿En una días. Semana? En una semana. Tuvimos fin de semana grabando ese capítulo. Sí. Y fuimos hasta Lebrija, que es donde grabamos esta escena que viene ahora. Y varias. Que está al lado del parking. O sea, quiero decir, además nos movíamos bien poco. Ah, buenos días. Buenos días. En el barrio intentamos proclamar la obra de Dios. Coger a los niños... Cuidado, estos dos chavales también serán grandísimos ya, ¿eh? Estos dos chavales nos cogen y nos meten un palizón que flipa. Bueno, cualquiera nos puede dar un palizón. Frank de Lebrija. Si tú conoces a estos dos chavales, que serán de tu edad aproximadamente, por favor, una semana puedes entrar con nosotros aquí y saludarlos nosotros aquí, Antonio, a estos chicos. Desde Lebrija. Del tirón. Y enseñarles cómo han crecido, ¿no? Claro, pero si uno de ellos tenía un zarcillo ya con esa edad, imagínate ahora. Un zarcillo. Sí. ¿Cuál es el camino recto y correcto?
Los niños son lo más preciado, la semilla de un futuro en paz. Dios quiere a los niños, me encantan los niños. Los quiero. Quiero decir... La generación que viene es un peligro, tío. Y la gente no se da cuenta. Si nosotros... Te hablo de la gente de mi edad, que crecimos con Barrio Sésamo, con las películas clásicas de Disney. Somos tan cabrones como somos, tío. La gente que viene, la generación que viene. ¿Ustedes han visto los dibujos que ven? Sí. Tío, eso es un peligro. Ustedes no se dan cuenta que eso construye la personalidad de una persona. Uh-huh. O sea, en mis tiempos, no sé, era todo diferente. Ahora, en mis tiempos, el malo era Mark Lender. Era el tipo duro, el peligroso. Ahora es una maricona morena, en verdad. Se acerca al fin. La cosa está negra. ¿Tanto? Mira esos chavales. Qué vergüenza, que pensarán sus viejos. ¿Por qué? Todo el día ahí fumando peta. Eso era... Máximos colegas de Lebrija y claro, el Seki no cabe. No sale. No se le ve la cara. Es tan alto que no cabe en el plano, el hijo puta. El bala, el seco, el bala, el seco y el Seki. Esto era una de mis pandillas de cuando vivía yo en Lebrija. Buscas un trabajo como hago yo, hombre. Buscas un puto trabajo, colega. Hasta luego. A mí lo que no me gusta es cuando el padre Samuel nos da los abrazos de rezar. ¿Qué te da aquí? No, la verdad es que... Hicieron bien los niños, ¿eh? Y eran muy chicos. Sí, sí. Eran actores de teatro, ¿no? De allí... Sí, sí, eran de una escuela de teatro porque que llevaba ese hombre. El claro. Hombre que hace de cura era el profe de teatro así infantil de Lebrija. Que, por cierto, Lebrija, no sé si tú lo sabes, Antonio, pero es una de las cunas del teatro de España. O sea, uno de los primeros teatros aficionados que se creó en el país fue en Lebrija. Sí. Y ese hombre pues era el profe y se trajo como a dos alumnos de confianza que lo hicieron muy bien, porque en aquellos tiempos nosotros, fíjate, conseguí niños, pues ya se nos habían acabado tus sobrinos, quiero decir que ya no teníamos más donde rascar. No se habían acabado, hay unos pocos más todavía. Pues que sigue, tiene la familia que puedes montar un equipo fútbol. Irán saliendo. El hombre trabaja en el teatro Juan Bernabé, paz descanse. ¿Paz descanse el qué? El teatro, espero, ¿no? Espero que sí. Bueno, y aquí vuelve a salir Robledo después del capítulo 3. Ya de repente se convertía en un personaje de este universo, ¿no? No solo salía en un capítulo, sino aquí ya era uno más. Por este barrio hay mucha gente indeseable, ¿no? Sí. Pero bueno, también hay gente honrada, ¿no? Españoles que pagan sus impuestos y que merecen salir a la calle sin tener que pasar miedo, ¿no? Para ir a comprar pan. Somos los ángeles de la guarda. Sí. Lo que pasa es que por mucho que quieras, a veces siempre te encuentras con sorpresas, ¿no? Siempre al límite, ¿no? Nosotros llevamos muchos años aquí, de todas maneras, y sabemos cómo va todo en el barrio aquí, ¿no? ¡Hostia! ¡Uy, Dios mío! ¿Vamos a ponerlo? ¿Seguimos? ¿Vamos? No, ese ¿no? Se ha metido por un callejón ahí muy estrecho que hay. No, corre además un montón. Además, inofensivo. Nosotros solamente nos gastamos energía en los momentos imprescindibles, ¿no? Es una máxima que tenemos en la comisaría, ¿no? Gastar por gastar, ¿no? Además, ese es inofensivo, ¿no? Nada que ver, como por ejemplo con aquello. Mira aquello. ¿Quiénes? Ah, esos que están ahí charlando. No. Bueno, primero comentar la tersura de la piel de Dani Mantero en esta escena. O sea, yo me veo joven, pero Dani tiene que deprimirse cuando se vea. Bueno. El coche ese era un coche cualquiera, no, evidentemente en aquellos tiempos no podíamos conseguir coches de policía, ¿no? Por eso solo lo sacamos de dentro en un planito bastante cerradito, para que no se note. Y luego esta escena que viene, que es muy mítica, pero es que a la vez está parodiando a una escena muy mítica de callejeros, que bueno, no sé ni si es, no es de callejeros, es una noticia o... Es ese tipo que cogían que decían, no, por favor, estoy embarazado, soy transexual. ¿Te acuerdas de ese tío, no? Sí, yo creo que era de patrulleros, ¿no? Del Real, ¿no? Sí, del Policía de Nación este, ¿no? Del Policía de Nación, sí. Pues aquí era un poco llevar eso a lo... Bueno, levantar un par de escalones esa escena gracias a Cristo, que es el que interpreta ese papel, que ya era uno de los que se peleaba con el Kaki en la cárcel. Y como... Sí, ha salido en el 2, en el 3. En el 4. En el 4. Y ahora aquí también. Y bueno, es uno de los mejores amigos también de Antonio, así de juventud. No te dejes engañar por la carita de Winnie the Pooh que tiene. Ese es inmigrante. ¿Y? Y además es habitual del calabozo. Le gusta el mollate. ¿Ah, sí?
Kiko. Mira, sígueme. Espera. Vamos a por ello entonces. Vamos, vamos. Muy bien. Buenas tardes. Otra vez déjeme en paz. Documentación, por favor. ¿Pero qué he hecho? ¿Qué he hecho? Me cago en la puta. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hombre, hecho? Hombre, no, tampoco para tanto, ¿no? ¡No, por favor, no me pegues más! ¡Soy policía! ¿Policía? ¡Soy un conejo! ¡Soy Kurt Cobain! Kurt Cobain. ¡No, por favor! ¡Soy melón! Tu trabajo es duro, es peligroso. Bueno. ¡No me pegues más! Somos salvadores del barrio. Hemos elegido este trabajo y por algo somos los héroes. ¿Verdad, señora? Esa es mi tía, Casti, que es la mujer que en el primer momento del primer capítulo, digo, ¿saben ese tipo por el que te cruzas de acera, tal? Las mujeres agarran el bolso. Es mi tía Casti, es mi madrina, de hecho, hermana de mi padre, y dice muy bien esta frase. Ustedes lo que son unos hijos de puta. ¿Qué cule? Y nada, no sé por qué Cristo decidió poner ese acento a ese personaje, pero bueno, al final quedó muy bien y se hizo muy mítico. Sí. Ustedes lo que son. Y has dicho lo del plano contra plano que. Sí, es verdad, este plano contra plano. Salvadores del barrio. Hemos elegido este trabajo y por algo somos los héroes. Es uno de los más lejanos de la historia. Después hay uno más lejano todavía. Sí. Pero esta fue lejano la en el tiempo sí, y en el, la distancia. En el espacio, sí. ¿Verdad, señora? Pero esto es Montequinto. Y esto es Lebrija. Ustedes lo que son unos hijos de puta. Y esto es Montequinto. O sea, están a aproximadamente 45 kilómetros. Sí. Este plano contra plano está a 45 kilómetros. ¿Qué cure? ¿Ya? Bueno, ¿tú para otra qué, vez. Chiquilla? Anda, hombre, y vete fuera del barrio, hombre, vete a tu casita. Dale, vale. Y perfumada, hombre. Que seguro que tiene la nevera petada de cosas. Seguro que tiene esta mermelada de melocotón. Te la coge, te la gusta el coño y después el perrito, Ricky. ¿Te ya está, vale. ¿Y este que tienes tú? ¡Venga, fuera de aquí, hombre! Mira, hola. ¿De la tele? Sí. Estos eran tres. No son, evidentemente, no son actores en este momento. Ahora mismo hay uno que es actor, incluso. Pero en este momento sí. No sabía que iba. Solo era un drogata. Ahora es drogata y actor. Ahora es actor drogata. O sea, ahora es drogata de oficio. Pipi. Y estos tres, pues eso, igual, eran colegas de Antonio, un poco más jóvenes, ¿no? La generación de abajo, digamos, de... Sí, un par de años más chicos que yo, creo. Y era esto, los chiquillos del barrio que hicieron esto y lo hicieron muy bien, ¿no? Estos no son este tipo de personas, en realidad, ellos, ¿vale? También. No, que va, que va. De hecho, uno es abogado. Uno es abogado, uno es abogado a día de hoy. El Marín es abogado y además que lo defendieron muy bien y se ganaron a pulso seguir saliendo en tener unos personajes en la serie. Quiero decir que... Me asustó el gato que tienes ahí en el pasillo, me ha asustado. Ah, mira, está encima de la barandilla de la escalera, verá cómo se cae por abajo. Y eso, y en la, esto no se nota que esto es muy ficción, pero la de patrulleros que salen los de la biblioteca nocturna y tal, ese lo he visto, me lo han compartido por WhatsApp a mí diciendo qué fuerte, está como sí. Como si fuera real unas cuantas veces. Sí, se ha convertido en viral y parece que es real. Y la gente no mira que abajo pone 8, ¿no? El canal 8. Bueno, aquí no se ve porque está en mi pantalla, pero. Ya. Calleoso, graba aquí que estos son los socios. Mira, graba Calleoso. Vale, ya está bien de saludo. ¿Esto cuándo es? El próximo día. Te quiero, mamá, te quiero. Desde aquí te lo digo. ¿Cómo es el temón que pusieron el sábado pasado? Que yo que era. Pum, 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 pum. Eso es lo que tomáis vosotros. El carro, pum, los cubatas primero, compramos lote, el hielo, después vamos por las pastillitas, cuatro pastillitas. Y va adentro. Cuatro cada uno, lo pasáis bien entonces. Tía puta, ¿cómo está la niña?
chica, cabrón. Tendrá 12 o 13 años. No, la niña no la grabé. Sabe, ¿eh? Pero va provocando a la perra, ¿eh? Imagínate que es tu hermana. La comunión ya. Tú imagínate que es tu hermana. Nada más te digo eso. ¿Sabes eso? Tú eres una mala. Y yo no haría tontería de hermana ni hermana. Esa es mi hermana. Esa es una chavala cualquiera. Es una niña que está en las tetas, los rabillos, que si el tanga. Sí. Le va provocando. En realidad es un retrato de la sociedad de ese momento concreto de la historia de España de 2009, ¿sabes? Sí. Y menos mal. Por desgracia hay mucha gente que sigue ahí, vaya. Y menos mal que pusimos al personaje de Edu, que era como el cani buena gente, ¿no? Que era un poco el cerebro dentro de bueno, el cerebro entre millones de comillas dentro de estos tres mamelucos, ¿no? Bueno, llamarle cerebro es muy muy arriesgado. Antes no pasaba, ahora sí. Toma. Sí, que no busque. Sortecita, ¿eh? Oh. Pureta sí, pureta sí. Viernes. ¿Y esta noche quién va a triunfar? Mi polla. ¿Por qué? Porque a la que yo vea y se me antoje y pueda, me la cargo. ¿Y qué? Pero Dios. Ni... Cállate, que estás mamonado. No pasa nada. Trovador de la nocturnidad y la sorpresa. Y cállate ya la boca que te voy a meter. No, me voy a meter nada de qué. ¿De qué? Hola, buenas tardes. Bueno, hablando de momentos míticos de la historia de Malviviendo. Sí, sí. Este también se ha pasado como una escena real. Claro, este también me lo han pasado. En plan, ja, ja, mira qué gracioso este hombre. Este hombre está hablando sobre un guión, ¿sabes? Pero bueno. vamos a verlo porque es muy mítica y hay mil parodias de gente imitando esta escena en YouTube, que es una de las cosas también más guays que nos han pasado. ¿Podemos hablar? ¿Hola? Ah, perdona. Preguntan por el coche que tienen los chicos. Ese coche es de un... ¿El de Manuel? Sí, porque esa escena la grabamos al lado del taller de mi cuñado, que era Talleres Mulo, ¿no?, en la serie. Y lo grabamos en la misma esquina de allí del taller, que se ve la pared blanca que aparecía detrás, era el taller. Y entonces uno de los que trabaja allí, Manuel, pues siempre le han gustado, tú sabes, el tuning, los coches, tunearle y tal. Y tenía esa maravilla llena de altavoces en el maletero y eso sonaba, era obsceno, ¿sabes? Te reventaba. Digo, ¿y yo para qué quiere tanto altavoces? Te lo mataba un día. Es que eso hacía que el coche fuera botando, ¿no? Sí, sí, y sale lo hemos usado varias veces, la verdad, en otros proyectos porque merecía la pena, la verdad. Habrá que ver el coche que tiene hoy. Vamos a ver esta escena. Tiene un coche más normal, ¿sabes? Ah, sí, ¿no? Ha madurado. Hombre, ha madurado, ya es padre, ¿sabes? Hola. Buenos días. La droga es un mundo del que se puede salir. Yo soy un ejemplo claro de que eso es así. ¿Usted entonces antes era consumidor de droga? Yo estaba enganchado a la droga, claro. Lo que pasa es que en los últimos años pues, ha estado rehabilitándome. Uh-huh. Y hoy en día soy un hombre nuevo. Ya no soy el yonki de mierda ese que no tenía futuro. Ahora me siento fuerte y joven. Se le ve, se le nota. Corro 5 kilómetros diarios, hago 200 flexiones, 250 abdominales, y me he comprado hasta el body bendy, persipachi y el jet extende. Bueno, entonces es un ejemplo, ha conseguido salir de la droga, no consume nada. Nada. Si acaso alguna vez llego acelerado a R. Kelly y me doy permiso para fumarme un porrito, pero un porrito de nada. Solo eso. Pero que si no tengo, no pasa nada. Me tomo un tranquilo así, que eso es medicina por necesidad. Vaya, que ya tiene uno una edad y que el corazón va como quiere. Claro. A veces me relajo demasiado y tengo que esnifarme un pelito de cocaína. Pero nada, lo suficiente para encontrarme hecho de nuevo un tonete. Una uñita, porque a mí es que la cocaína no me sienta muy bien. Y digo, por lo que puedo hacer, fumarme una platita. Ya está, pero poca cosa. Y eso que en principio ya no me pincho apenas. Y esto se puede salir, la verdad. Esto va para los chavales. Para los chavales. Que hay que ser firme y echarle huevo como yo. Pero a lo mejor no entra, ¿eh? Venga. Vale, nos vemos y buen trabajo. Venga, hasta luego. Muchas gracias. Adiós. Míralo, se va corriendo.
Sí, es el mentor del zurdo. La gente está preguntando de dónde sacamos a este hombre. Pues de un casting. Este hombre es actor, se llama José Maldonado. Y si creéis que es yonki es porque está haciendo bien su trabajo. Es verdad que él es más fácil hacer de esto que de abogado en un bufete de Oklahoma. Pero hombre, lo hace de puta madre. Y José también sale en el 8 con el zurdo. Bueno, y es el que se encuentra al zurdito chico en el capítulo 2, ¿no? Entonces, sí. La verdad que sí, que José además le dio bastante vida a este personaje y bueno, y a nosotros también. Y es un... Incluso detrás. Es una miticada, claro, de escena esta. Y esto se grabó, sí, por Su Eminencia, ¿no? Su Eminencia. Pues por ahí. Y me gusta mucho, claro, ahora viéndolo me hace mucha gracia las réplicas de Paz. Que todo el rato que la verdad que le dan un rollo muy guay al capítulo. Esto lo grabamos a posteriori, toda la voz en off de ella. Claro, con el capítulo ya montado y ella tenía que ir apostillando ahí y tal. Claro. Hostia, Cheos Twitch y Hello 11, muchas gracias. Algunos se me están escapando de los subs, pero porque no soy muy mayor, la verdad, estoy mayor, pero muchas gracias a todos los que están apoyando esto. Que... Después mandamos un saludo grupal a todos y sentiros todos abrazados. Claro, y besados. No, y besados. En los labios. Que no, sí, Paz de Alarcón es la clave de este capítulo. Paz de Alarcón es la que hace de reportera, que grabó todas las réplicas al final. Y bueno, y como dice Antonio, es la clave. Todas las contestaciones es lo que hace, lo que le da también mucha verdad a este capítulo, sí, ¿no? Sí, sí. Le da, mira que es verdad que tampoco le da tiempo a meter mucha frase y tal, pero las palabras que dice le dan sentido a su personaje, como de alguien que viene desde fuera del barrio a un poco a reírse, ¿no? A reírse de la gente de allí, a buscarle las cosquillas a todos, ¿no? Claro, porque nosotros en realidad lo que estamos criticando también con este programa es un poco eso, ¿no? Que es lo que habla, muchos se lo están diciendo, ¿no? A ella en un momento dado, que ella va a como callejeros muchas veces pasaba, ¿no? Que a lo mejor se reían más de la gente de las 3.000 viviendas que de la gente del barrio de Salamanca, cuando muchas veces son más ridículos unos que otros, ¿no? Pero era eso, ¿no? Como buscaba el morbo callejero y en callejoso, pues todo mucho más exagerado, ¿no? Ahí está. Y ya no te lo voy a repetir más, es que te vayas de aquí, hombre, tú que vale, estás entrando de mí, ¿o qué? ¿Eh? Cago en 10. Que no queremos molestar. Anda, como te cojo cuesta abajo. Ya te cogeré cuesta abajo. Vámonos. Tú sabes cómo es la gente de aquí, tú sabes si se vende droga, tú vienes a pillar aquí, eres del barrio. Y mira, solo es una pregunta, ¿tú sabes si aquí se consume mucho? Si... Oye, vale. Es ella la que vende. ¿Tú entonces vendes droga? ¿Vendes droga? Mira, Guilla, que yo vendo lo que me sale del coño, vámonos. Y ya te puede dar carajo. ¡Pum! ¿Vale? Por ejemplo. Bueno, Bárbara, que es Carola, ¿no? Que aquí... Que también es madre ahora, por cierto. Ya somos padres casi todos, Antonio. Cuidado, ¿eh? Es ella. Y otra escena mítica aquí protagonizada por el zurdo. Que tú estés chándal, tío, lo sigues teniendo, ¿no? Pues yo creo, diría que sí, pero a lo mejor está en casa de mi madre ahí arrumpeado, pero sí, yo creo que sí. ¿Y tú qué es lo que vendes? Pues nada, chiquilla, mira, esto, ¿sí? Recién traído de Marruecos. Qué bien hecha estaba esa bellota, ¿eh? Sí, parece real. Parece totalmente realística. Bueno, de Marruecos, qué buena chucha de Bárbara, bravo. Todavía huele a mar, ¿eh? Se nota que ha pasado el estrecho. ¿Cuánto lo pasas? Esta la tengo... No uno, ni a dos, ni a tres. Sino tres pavos el gramo. ¿Tres el gramo? Bueno, esto es crema. Esto, 30 pavos, se lo vendo a los chavales normales de aquí del barrio, eso sí. Mi cliente más exponencial son los pijos de la facultad. Esa gente que entran aquí todos cagados en el barrio, mira. Uh-huh. Esto, pues esto se lo puedo dejar por 50 pavos. ¿Y esto? Y esto igual, 50 pavazos. Y el que no lo quiera, pues se sale escardado, ¿eh? Vale, esto es lo de lindo. Vamos a andar. Venga. Ahí está. 30 euros para el bolsillo, ¿no? Pero escucha, los guiris son el mejor cliente que hay.
yo qué sé, siendo de Austria, de Finlandia, de donde sea, se las meto dobladas. Qué sé, por 30 pavos, por 30 pavos le puedo vender hasta la piedra de esa que hay aquí, mira. Cualquier cosa, ¿no? Le vende. O sea, que es un mojón de perro, me cago en mis muertos. Entonces estos son 30 euros. Ya. ¿Qué hace, Guilla? No, por tocarlo. ¿Qué hace los de Callejo? O sea, si mude toca aquí la droga, ¿eh? Pues aquí el que toca paga, así que pon 30 pavos. ¿Qué? No. 30 no, por tu cara 40 pavos. Y bueno, a mí qué más me da que traiga, que porque trae un cámara así de grande, ¿qué es? Pues mira, yo hago así rápidamente y vienen cinco rumanos y os matan. Bueno, me pero tranquilo, que nosotros no queremos. Y además, siempre estáis subtitulando a los andaluces. ¿Qué pasa? ¿Que no nos entendéis? ¿Qué pasa? ¿Que cualquier andaluz lo tiene que subtitular? Pues mira, como me de subtituláis, a mí me cago en mis muertos, los rajo a estos hijos de puta. Que no, mira, vamos a subtitular nada. A mí no me grabáis más, me cago en mis muertos. Es el zurdo el que hace la defensa más directa, ¿no? De lo que estábamos hablando, de que eran muy de tocar la droga, eso es verdad, ¿eh? Los de Callejero. Sí. Después a lo mejor tocaban así y se chupaban el dedito así por fuera de cámara, así, ¿no? Coca llena. Y nada, y es verdad, y lo de los subtítulos, ¿no? Que también es verdad. Sí. Y el mojón de perro era un mojón de perro, en realidad. No me acuerdo qué era. Puede ser un mojón de perro. Pero capaz, puede ser. Yo soy el arrojo, es mi mayor virtud. Su don es ese. Coger mojón. Con las manos. Buenas tardes, propicios días. No me acordaba. ¿Quién sois? Yo soy Gabriel y este es Yeye. Gabriel es un hombre real. Sí, es el hijo de Robin Williams. Sí, y el hijo secreto de Robin Williams, que es su amigo. Que seguramente se le llamen Yeye también. Puto cuto, muchas gracias por la suscripción. Pero es verdad, que es muy Robin Williams. Es una pasada. ¿Venís de pillar droga? ¿Droga nosotros? Nosotros necesitamos esa mierda. Nosotros venimos de la FNA, del El de Gorra. De la FNA. Me gusta mucho el desprecio con el que él habla del resto, ¿no? Mola porque... Sí. Es lo que queríamos también decir, ¿no? O sea, todos los putos losers de mierda que salen en este capítulo hablan desde un pedestal propio. Y este se tiene creen lo máximo todos. Claro, este tiene el suyo. Nac, ¿a qué os dedicáis? Él aquí, mi colega, es parado y yo soy cineasta. Bueno, estudiante también y cineasta. ¿Cineasta? Sí, tengo una serie tenemos una serie en internet, La Noche es Oscura. Bueno, todavía la serie no está todavía colgada. Bueno, tenemos el guión, bueno, las ideas pensadas, básicamente se está haciendo, la estamos realizando, es que... Bueno. ¿Y de qué va la serie? No, spoiler no, te lo puedo decir. Yo he visto toda la mierda que circula por la red, nuestra serie lo va a superar. Sí. Tenemos una influencia bastante clara, tenemos influencias de Ángel, ¿no? Uh-huh, de Buffy. De Naruto a partir del capítulo 182. De Bleach en la temporada de los Bond. John McCaff, Akira Kurosawa. ¿Y seguro que vosotros no tomáis droga? En serio, te lo juro, ¿no? Y lo hacéis muy bien, ¿eh? Gabriel, lo hacéis muy bien. Es que están haciendo de ellos mismos, claro, básicamente. Es himself, ¿no? Pero... Es una pasada. Están súper sueltos. Sí, y es una crítica nuestra también, ¿no? Esto, ¿no? Claro. Como todo el capítulo. Crítica a toda esta gente que estaba por ahí por los comentarios, escondidos en los comentarios, muchos haters, y que pensaba que las cosas que hacían ellos sí eran mejores que Malviviendo, pero claro, nunca las vimos. ¿Por qué? Porque nunca la hicieron. ¿Por qué? Porque no tuvieron arrojo. ¿Por qué? Porque no cogieron una caca del suelo. No era, si no eres capaz de coger una caca del suelo, hermano... No te va a salir ningún proyecto adelante. Seila DG, muchas gracias por la suscripción. Y aquí está Vero, que también fue un personaje recurrente de... Sí. ¡Hola! Buenas. Tía, el estómago de la cobaya. No me acordaba que eso viene aquí. ¡Hola! Hola, ¿qué tal? Te estás aquí trabajando, fantasía, ¿no? Hay mujeres que necesitan vender su cuerpo para sacar dinero, ¿sabes? Hay mujeres que tienen niños o que tienen que mandar su dinero por ahí, porque no son de aquí. Yo con mi dinero pues me compro mis caprichos y me pago mi carrera. O sea que necesitas prostituirte para acabar la carrera, debe ser duro. No, si yo me podría buscar cualquier otro trabajo. ¿Ah, sí? Lo que pasa que es que a mí me gusta mucho el sexo. Y siempre he pensado que yo he nacido para esta profesión. ¿Para esta profesión? ¿Qué es lo que quieres decir exactamente? Que yo para pensar necesito echar 6 o 7 polvos al día, hija. Aprovecho los recursos que tengo. Ay. Y además le saco dinero. A la que yo soy selectiva con mis clientes, ¿eh? Tan selectiva no es, señorita. Tan selectiva no es.
tan selectiva no es. Mola mucho también lo que estamos haciendo aquí, que es, este tío ha salido antes como el un tío, ¿no? De un todo solidario, de un grupo que... De un grupo de esto, de solidario en el barrio, y aquí, sí, aquí se ve su verdadera cara, ¿no? Se ve que es un tunante igual que todo el resto de ellos. Todos los demás, claro. Depende de lo cachonda que esté, me vuelvo más o menos exigente. A mí lo que me gustaría es que este trabajo se escogiera por gusto, no por necesidad. Que se viera como un, pues como un servicio más, que es lo que es, ¿no? Que hubiera curso para orientarnos y clases así de formación y cosas así. Claro, ahí. Entonces, ahí. Que les enseñe, que aprendan trucos ahí. ¿Desde cuándo? El helicóptero, la rana, la moto de agua, el estómago de la cobaya. ¿Y entonces cuándo supiste que esto era lo tuyo? Desde jovencita. La 314, la 314. Yo he destrozado los peluches ahí de rozarme todas. ¿Y qué carrera estás estudiando? Mi otra gran pasión. ¿Cuál? Estudié teología. ¿Teología? Mi vida hubiera sido en un convento si no fuera... ¡Y no fuera tan pedazo de put! Supongo que no será fácil dormir aquí. Hay algunos cabrones que nos molestan por la noche. Claro. Bueno, el abogado defensor está basado en algo que yo viví en persona. O sea, como muchas veces decimos, hay muchas cosas que están basadas en vivencias propias o cosas que nos han contado o cosas que hemos vivido. El abogado defensor... Yo lo viví en primera persona. Claro. Por si acaso siempre llevo el abogado defensor. ¿El qué? El abogado defensor. No te entiendo. El abogado defensor. ¿El qué? Un talo, coño. Ah. Película. Eso, tal que así, lo viví yo con un yonki en las Alcaravaneras, que es una playa de Canarias, donde hay una parte donde duermen un par de yonkis. Y un colega mío se había puesto, le había dado un amarillaco extremo y dijimos, tío, pues sube para arriba para llamar un taxi, y no podíamos subir y dejarlo ahí y tal. Entonces le dijimos a un yonki, oye, ¿le puedes echar un ojo al colega mientras volvemos? Nosotros adolescentes, ¿eh? Antes de los 18. Y él nos dijo eso, y dice, tranquilo, que tengo aquí el abogado defensor. Y nosotros, ¿el qué? ¿El abogado defensor? ¿El qué? ¿El abogado defensor? ¿El qué? Un palo, coño. Exactamente eso pasó delante mío. Ah, así que eres un copión, ¿no? Eres no, un copión, soy ¿verdad? Un documentalista. Y bueno, este es el Chusta, cantante de, bueno, de numerosos grupos, pero sobre todo de la Selva Sur, ¿no? Sí. De ayer y hoy, películas de las que nos han visto crecer, películas buenas, no como las mierdas que se hacen ahora. Contacto Sangriento, Doble Impacto, Comando, Share Drive, Alerta Máxima 2, Delta Force, cuando Sean Norris era Sean Norris, no la mierda esa de Ranger de Texas. Ese rollo, películas que motiven, ejemplo de superación, de buenas intenciones. Y también tenemos la sección de adultos con Negra Solo Monta, con Grandes Mastines y Enano Fitofilia. ¿Y tienes algo de Bruce Lee? No me gustan las películas de Chino, no me entero nunca de quiénes son los buenos, quiénes son los malos, son una mierda. Yo ofrezco un servicio a la sociedad, cultura contemporánea en imágenes. 3 pavos 1, 5 pavos 2. Calidad verbatim, mira niño, con carátula por delante y por detrás. Mi madre me dijo a mí que cantar y no llorar. ¡Tata! Mi madre me dijo... Mira, ¿os interesa esta radio? Me la acabo de encontrar en la calle, nueva. Nueva de la aguja, ¿eh? Nuevecita, nuevecita. Oye, ¿qué te ha pasado en la mano? La mano, pues nada, que tenía que partir el cristal del coche. ¿Tú eres del barrio? ¿El barrio Banderillero? Mira, te voy a decir una cosa, ¿eh? Aquí la gente habla de puta madre de este barrio. Pero este barrio es una puta mierda. Los putos yonkis. Putos yonkis, guisa la mierda, tío. Guisa un yoncódromo, que estamos hartos de vosotros, yonkis de mierda. ¿Eh? También hay puto gorrillas que por cojones tienes que dar un puto euro para aparcar tu puto coche en tu puto barrio. ¿Sabes? Y sin dejar atrás las putas estas de mierda que están todas acidosas, asquerosas y ni se afeitan el coño, o sea, para follar contigo. ¿Sabes? Después están los putos camellos. ¿Qué hacen aquí estos camellos? ¿Qué hacen aquí? Ensuciar mi barrio. Y este barrio, por mucho que diga la gente, es una puta mierda. Bueno, venga, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. Venga, y tened cuidadito con el barrio, ¿eh? Que es un montón de peligroso. Vale, vale. Momento Postilla, que claro, el Postilla, recordemos que está en el talego, en la línea temporal presente, pero claro, bueno, el callejero ese se había grabado un tiempo antes. Claro, de hecho ahora se resuelve lo del Postilla. Claro.
Y no, ahora no, en el 6. Y bueno, sí. Y hostia, qué bueno el 6, la semana que viene también me gusta mucho. Y ¿qué iba a decir? Ah, bueno, y en esos flashbacks que salen mientras habla, bueno, quitando el mío y el de Antonio, donde no pasa nada, pero está, ¿no? Está Robledo, ya se ve que Robledo, el policía, es bien putero y que, ¿no? Y hay un momento muy bello de barrio de dos yonkis compartiendo un bocadillo, ¿no? Que también esas son las cosas que nosotros siempre hemos enseñado el barrio, ¿no? También la parte buena dentro de... Claro que sí. Del rollo. Y ahora volvemos al look del Kaki. Mira, aquí hay, aquí hay una persona que dice Nelson, cuando evidentemente... Claro, claro, cualquiera ya. Igual. Dice, ¿la enfermedad del postillo era verdad o ficción? A ver, la enfermedad existe, pero el actor que interpreta al postillo no la tiene. Y de hecho, bueno, la enfermedad, ¿sabes? ¿Verdad? Que no creo que sea... ¿Tú has visto alguna vez algo de así de narcoléptico? He visto, o sea, cosas que... No lo he visto en persona, he visto en documentales. Pero que eso, que no creo que sea tan exagerado como lo hacemos nosotros, evidentemente, claro. Bueno. Es curioso, ¿eh? De todas maneras. Es morrando. No, oye, muchas gracias Drácula, el mismísimo conde Drácula, y muchas gracias Mario también, y muchas gracias Seila de G. Y es que me estoy dejando gente atrás y me da mucha cosa. Vaya mierda, ¿no? Si yo casi no he salido. Es una puta mierda, y encima estoy lleno de letritas y no me da tiempo ni ver la imagen ni de leer. Ah, esos son unos gilipollas. Anda, anda, que encima me perdió el hueche que quería ver de Johnny Wayne. Johnny Wayne. Ah, es verdad, aquí está lo que tú dices del postillo, no me acuerdo. Claro, eso. ¿Sí? ¿Y yo, negro? Te he hecho ese postillo. ¿Qué pasa, postillo? Yo, escúchame, que tengo que hablar todo rápido, que aquí no nos dejan tener teléfono, cabeza. ¿Qué? Ha entrado un nota nuevo y con él ha entrado un rumor que te caga, ¿eh? Tira de caque y cagüita. ¿Cómo? Que se vaya, Guillo, que van a por él, que van a por él. Y yo, que te tengo que dejar. Bueno. ¿Cuál canción es esta? With Them. Mira, aquí ya damos las gracias a los que adoptan a Mateo y a nuestros padres, siempre. Robin Williams. por si acaso era el padre. Por si acaso era el hijo, claro, estábamos ahí en plan, bueno. Bueno, hasta aquí el Callejoso, uno de los capítulos más importantes de nuestra vida, no ya solo de Malviviendo. Uy, qué chiquitito está. ¿Verdad que tienes que solucionar el wifi para el próximo lunes? Sí, ha sido hoy, de verdad. Marga ha tenido problemas también hoy, con la Marga ha tenido problemas con la federación. A ver si es esto. ¿Tienes decoración que no? Uy, mierda. Puto publicidad. Uno de los capítulos más importantes, y entre otras cosas fue porque no solo estábamos acojonados por cómo funcionaría. ¿No te acuerdas que hicieron el... A ver. No, hay que encontrar el remix que hicieron del po-po-po-po. ¿Te acuerdas que hicieron el remix? Sí, yo lo he pensado antes. Pero nunca llegaron a hacer...
nada muy crema, creo. No, pero era gracioso, ¿no? Sí, pero como que no siempre tuvimos esa espina clavada, ¿no? Que nos hubiera gustado que alguien hubiera hecho un temazo con el popopó, ¿no? No, de hecho ya ni lo encuentro en YouTube. Complicado. Bueno. Pero eso, el rollo de lo que os íbamos a contar, la anécdota, es que no solo estábamos muy nerviosos. ¿Para cuándo un crossover mal viendo grasa? Bueno, eso ya ha pasado. Estábamos muy nerviosos porque estrenábamos un capítulo que cambiaba totalmente el esquema de los capítulos anteriores. Y sin embargo, fue el primer capítulo que nosotros estrenamos en una sala entre público real. Y eso fue antes de ponerlo en internet. Entonces, nosotros era doble cagazo, ¿sabes? Fue en el Malandar de Sevilla. Sí, por David. David Malandar, que juega en el Esparto. David Malandar, no. David Muñoz, que juega en el Esparto. Y él nos invitó porque era muy fan de la serie, le gustaba. Y pusimos el capítulo ahí. Nosotros sabíamos que la gente nos seguía, pero fue la primera vez que nosotros vimos la repercusión real y en carne y hueso que había detrás de la serie, ¿no? Esa es una de las noches más grandes de la historia de Malviviendo y de nuestras vidas. Claro, es uno de los días más felices de todas nuestras vidas, con diferencia, ¿no? Porque a pesar de que luego vinieron estrenos más grandes y... Es que ese fue el primero y fue como la primera vez que nos dimos de bruces unos chavales que, no, que como digo, estábamos delgados porque no teníamos para comer. Se encontraban con un montón de gente que los adoraban, a unos pavos que compartían piso en el barrio más barato de Sevilla y ya te digo, y siendo saliendo, pasando las canutas, ¿no? Entonces ese día había una cola, ¿te acuerdas de la pedazo cola que había? O sea, el Malandar tiene una capacidad de unas 400 personas y se llenó, 400 personas la sala abarrotada y bastante gente se quedó fuera, que tuvimos que salir a charlar un rato para allá con ellos. Claro, nosotros no sabíamos ni qué se hacía en esas situaciones, no sé qué. Mira, dice, yo estuve en el Malandar esa noche, increíble. Imagínate. Fue guapísimo. Claro, pues una de esas 400 personas que tuvieron la suerte junto a nosotros de vivir esa noche. Fue chulísimo y ver cómo cada chiste, incluso cosas que nosotros pues habíamos perdido un poco la noción si era un chiste o no era un chiste, se reían todo el rato, se reían a carcajadas. De hecho, hay veces que se reían tanto que no se escuchaba el chiste siguiente. Fue una pasada, la verdad. Fue increíble y... Un subidón. Y fue la primera, eso, el primer estreno ante el público y desde ahí creo que casi prácticamente estrenamos todos los demás. Sí, lo cogimos como un hábito, el estreno en Malandar. Siempre el estreno en Sevilla era en la Malandar y de hecho empezamos a hacerlo con conciertos en alguna ocasión y siempre era un momento guay, la verdad. O sea que este capítulo, el capítulo que grabamos en menos de una semana, el capítulo más rápido de la historia de Malviviendo, es el capítulo que realmente terminó de cambiar nuestras vidas, ¿no? Porque gracias a los estrenos empezamos a cobrar algo directamente de la serie, que eran las entradas al evento. Así que sí que empezamos, digamos, a vivir de esto, ¿no? De alguna forma. Sí, era una forma de sacarle un poco de rentabilidad al asunto y también de eso, de pegarnos unas nochecitas chulas. Sí. Y bueno, 20 no. 12 años más tarde. 12 años más tarde. Pero qué pasa. Oye, ¿qué? Te metiste en mi cuadrado. Un besito, David, dame un besito. Te metiste en mi cuadrado. ¿Qué está pasando hoy? Mira todo grande aquí. Será. Pero... Mira la gasolinera. Mira la gasolinera, ¿no? Qué curioso. No, es que voy a poner una cosita ahora. 12 años más tarde. Y este es el barrio de los pecadores, una cloaca de delincuencia y horrores diarios, el nido del delito, el zoológico de los villanos sin el título de la ESO. ¡Cállate ya, puta falsa! ¡Te tomas por el culo, vaya! ¿Y usted qué hace aquí? Pues yo estoy aquí de candelabro. El colega al final triunfó, ¿eh? Y le está dando bien a la piba, el hijo puta.
¿Puedes decir unas cositas a los oyentes? Sí, claro, 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 la cámara es suya. Bueno, el capítulo especial de Grasa, que es el Callejoso nuevo, que como veis, Paz de Alarcón sigue haciendo de la reportera de Callejoso. Digamos que aquí Pedro le coge el relevo al zurdo en cuanto a decirle claramente a este tipo de programas pues lo que piensa de sus queraceres, ¿no? No quiero decir, la cámara es nuestra, pero diga lo que quiera. No, no, pero tú aquí conmigo, para que des la puta cara. Mira, este barrio es chungo, pero aquí hay de todo. Que sí, que hay droga, sí, pero la droga da dinero y tiene directivas, administradores y sus repartidores. Pero también hay vecinos legales que se ganan la vida honradamente y no como esta, que viene aquí al barrio a sacar las miserias y a tratarnos como si fuéramos unos kinky. Que sí, que yo apuñalo y que robo y todo eso. Pero también hay gente que se levanta a las 6 de la mañana para trabajar. Y hay cajeras de supermercados y estanqueros que son tan del barrio como yo. Carmela la panadera. Carmela, la del pan. Carmela es tan del barrio como cualquier rotonda. Y Carmela está más segura en los picadores que el presidente en su casa. ¿Flipa o no? Tú tocas a Carmela y te revientas puto cráneo. Que sí, que somos unos ruinas y no tenemos dinero, pero no somos menos que tú, ni que nadie. Hay gente aquí en este barrio que daría la vida por mí. Y yo por ellos también. ¿Y por ti? ¿Quién daría la vida, eh? Por la puta cara esa que tiene. O sea, ahora que lo pienso... ¿Eh? Pues venga, a lo tuyo. Habla de tu barrio. Allí la gente ni se saluda por la escalera. Y todo el mundo critica a todo el mundo y nadie va de cara. No cambio yo tu barrio por el mío, ni muerto. ¿Se cuenta? Ten cuidado con esa gente que lo subtitulan todo, ¿Qué hizo Grasa? Que me ha corrido dentro, hermano. Que me ha corrido dentro. Que he hecho la marcha atrás y ya estaba soltando líquidos de freno. Bueno, pues ya sabes, si quieren ver ese momento zurdo, el crossover. Alguien ha dicho, ¿para cuándo un crossover entre Malviviendo y Grasa? Pues aquí está, mira. No tardamos nada para las canas, hijo puta. Sí, sí, me tuvieron que echar pintarlas con Edding, ¿sabes? Con el tirón. Y me cago en la puta, te vas haciendo grande y chico constantemente. Ya, me lleva pasando toda la noche. Pero en la vida real también, en plan sí, sí. Alicia en el País de las Maravillas. Sí, me tomo un trocito Z. El zurdo 10 años después sigue malviviendo. No, el zurdo, se supone que esto es más o menos la misma época que el otro, bueno, Callejoso. Sí, más o menos, sí. Evidentemente estamos todos más viejos, pero... No se me nota tanto, la pero verdad. Pero a Antonio no se le nota tanto. A Paz a lo mejor se nota un poquito más porque es más difícil pintarle el pelo de negro y ya está. Y este sale muy poco tiempo para que se le vean las arrugas, ¿no? Que ha ido juntando. Pero aquí está el crossover que pedíais. Sí, hay dos o tres detallitos más en la serie de que el barrio de los picadores está cerca de los banderilleros. Que por cierto, la banda sonora de Grasa ya salió, Antonio, no sé si lo sabes. Hombre, está, claro que lo sé, puse un story y todo. Está en todas las plataformas, incluida YouTube. Y también tenéis el Callejoso y el Patrullero. Merece mucho la pena, la verdad, que la banda sonora es para ponérsela en la listita y guardársela y escucharla de vez en cuando. Un puntazo. Sí, señor. Aquí la gente ¿tú sabes que la gente aquí me dice a mí que corte la parte de adelante de... O sea, lo que es la parte de la espera. Que yo lo subo todo al YouTube en plan ¡pam! Lo subo entero. Para que la gente que no lo haya visto lo pueda ver entero. Y la gente dice, córtale lo de adelante, cabrón. ¿Qué es más rápido? ¿Que tú le des un poquito para adelante? ¿O que yo tenga que abrir ahora el Premiere, cortar el callo ese, después portarlo? Cabrón, dale un poco para adelante. Es que se han acostumbrado a dárselo todo masticadito. Os estáis acostumbrando a que os lo demos todo masticado y no puede ser. Tenéis que buscar vosotros, igual que si alguien pone una historia y te dice, estrenamos Grasa en este link y en los comentarios preguntáis, ¿dónde se puede ver? En el link que te ha puesto el chaval, en el link, tú le das al link. ¿Cuándo se estrena? Pues lo pone en Google y lo busca, porque tenéis que buscar más y preguntar menos. No aquí. Aquí este chat es aquí para sí, preguntar. Aquí sí. Preguntáis. De hecho, mira lo que te dicen aquí, Antonio, que seguro que te acuerdas. A ver. Dice, porque tú estuviste ahí. ¿Recuerdan el estreno del único capítulo porno que sacaron en el pueblo de Famara en Lanzarote?
Soy de ese pueblo y les digo que las viejas estuvieron rajando de ustedes a la comisión de fiestas durante mucho tiempo. Claro, ahí fuimos en Famara, estuvimos Carlos, David, yo y el chino. David Muñoz. David Muñoz, sí. Supongo que sería el capítulo del puto, ¿no? Claro. De la tercera temporada. El uno era, ¿verdad? Sí, o el 2, ¿no? El 1 o el 2. Sí, ¿no? Que los créditos salían sus películas, ¿no? Sí, que le explicaba también su movida y lo estrenamos allí. No me acuerdo de qué capítulo era, si tú dices que es ese seguro. Y es normal si una señora, porque eso lo estrenamos en la Plaza del Pueblo, allí en Famara, muy bonito, espectacular, uno de los pueblos más chulos. Pero claro, lo estrenamos como en unas fiestas del pueblo. Y fueron muchos fans de la isla, fueron a verlo, pero también había gente del pueblo que no había visto un capítulo de su vida de Malviviendo, y había seguramente señoras mayores que dirían, ¿qué mierda es esto? Vamos a ver esta cosa, que van a poner una cosa cultura en la plaza. Claro, y se llevaría una bofetada de realidad impresionante, no sé, un saludo a esas señoras, porque seguramente estén aquí viendo también sabrán aficionado. Sí, seguramente tengan su cuenta de Twitch. Sí. Y nada, la verdad. Ahora cuando colguemos este directo voy a subir el cuarto, que lo tengo ahí pendiente. Sí, tienes que hacer un sorteo. Hostia, menos mal. Tienes que hacer un sorteo. Yo que se los está quedando todos para él, David. Le digo, Guillo, David, ¿para qué quieres? Sí. Cuatro voy a poner un interior. Bueno, vamos a sortear esto ahora, antes de irnos. El Canna Terra Starter Kit, que como Canna saben ustedes que nos ha acompañado en las épocas más duras de Malviviendo, y cuando se enteró que estábamos haciendo esto no quiso faltar a la cita y nos manda estos Starter Kit para sortearlos, que traen, te lo voy a decir, Antonio, a ver si tú lo comprendes, porque yo no soy nada cultivador, claro. Que es Canna, eres muy cultivado. Canna Risotonic. Eso es risotto, arroz. Canna Terra Vega, Canna Terra Flores y Canna Cantabria 1314. La 1314 es una llave que hay. Esas son las cositas que trae. ¿Qué si me trae? Que de cosita, ¿no? Y la voy a sortear. ¿Qué hago? La voy a sortear entre los. Es que claro, ¿qué era sortear? No. Entre cualquiera. Un concurso. ¿Cómo que un concurso? Alguien que esté aquí rápido, nosotros hagamos una pregunta y el primero que la conteste se lo lleva. Hay que estar espabilado, hay que ser rápido al escribir, le damos un movimiento al chat, la gente interactúa con nosotros, está bonito. Es lo que yo propongo. O sea, que no quieres que... O sea, no ves mejor, por ejemplo, un sorteo normal, ¿no? Prefieres una cosa que requiera habilidad, ¿no? No lo sé, me hace más gracia que los sorteos así, que pasa que todo el mundo se lo merece, hasta el que no esté mirando ahora mismo y está haciéndose una gallurda, pues no, a lo mejor ese no se lo merece. Bueno, pues vamos a hacer ponlo del gusano, dice... Espérate, fumo, porque a lo mejor lo hacemos con una pregunta, que cada día lo vamos a hacer de una forma diferente. Claro, eso hoy sí. Que es el capítulo de Callejoso y es así más especial... Vamos a hacerle caso a Antonio. La semana que viene lo haremos de la forma tradicional, que es con esto, Antonio. Sí, claro, el típico cosito de sorteo, ¿no? Y bueno, que conteste el que en realidad le interese el Canna Starter Kit. Porque también. Si no va a contestar uno que va a coger esto y lo va a poner en Wallapop, pues entonces no tiene mucho sentido. O si gana uno que, por ejemplo, vive en Australia. Bueno, eso no pasa nada, eso se la mama Canna y le manda eso. Sí, ¿y si vive en la Antártida, David? Se la manda Canna, eso ya yo no entro ahí, ¿sabes? Se lo va a mandar Canna entonces, güey. Claro, yo no mando, este es para mí. Canna vale, lo manda, ustedes me dan la dirección, yo se lo digo a Canna y Canna se lo manda. Pues venga, vamos a hacer la pregunta. Se ha suscrito mucha gente ahora para participar. Ultrasene, Golden Munoas, Munona. Ah, ¿hay que estar suscrito? Sí. Yo no puedo ganarlo. Edgar Allan Pollen 93, muy buen nombre, Edgar Allan Pollen. Muy buen nombre. Te mando un corazón desde aquí. Vale, pues te dejo que digas la pregunta, pero tienes que hacer una pregunta. Bueno, tengo pensada una. ¿Y es lo suficientemente complicada y lo suficientemente fácil?
Sí, porque genera un engagement con el capítulo anterior, o sea, con el programa anterior. Vale. Pues... Pero no tiene que ver con Malviviendo ni con nosotros. ¿Ah, no? No. Es para gente que vio el programa anterior, básicamente, y que está aquí. Pues eso... Es que en verdad eso es un poco injusto porque hay gente que nos ha conocido hoy, ¿sabes? Vale. Vale, también tienes razón ahí, tienes razón. Cuando tienes razón, tienes razón. Vale. Vale, bueno, voy a preguntar una cosa sencilla. Sobre mí, ya que estamos. Vale, venga. Pues la pregunta, el primero que conteste, Fumo, estate atento al que primero conteste, es el que se lleva el starter pack. La pregunta de Antonio va a realizarse en breves instantes y solo pueden participar... Nelson, te dicen. Solo pueden participar suscriptores y, bueno, y el suscriptor que gane, pues que sepa que va a ganar esto, que no va a ganar una camiseta, que va a ganar esto, que no es para... que es de puta madre, pero sí lo vas a usar. Así que venga, vamos a darle. Vale, pues... ¿De qué equipo es la camiseta que llevo en la primera secuencia y en la última? ¿De este capítulo? Claro, de este capítulo. ¿Están diciendo Cádiz erróneamente? Ahí hay uno ya. He visto un deportivo ya. Popoulos, el tío del que dije mal el nombre, Popoulos. Popoulos, que es griego. El karma actuado. Hay que llevarlo a. Hay que mandarlo a Grecia. A Mykonos, seguramente. Popoulos ha ganado el Starter Kit de Terra. Popoulos, enhorabuena. La camiseta era del Deportivo de La Coruña, ahora mismo en segunda, como los grandes equipos, como la Unión Deportiva Las Palmas. Y mándame la dirección por privado, Popoulos, mándame un susurrito y yo le escribo a Karna para que te mande esto con todo su corazón. Y que si tú quieres y se te antoja, pues si te da frutos lo que cultives, lo que sea que cultives con eso, si te da frutos, pues que en un momento dado nos los deja probar. Si tú quieres y si te apetece. Pero ¿cómo te va a mandar desde Grecia cosas? Pues que se venga con las cosas puestas. Pues eso, es verdad, menos mal. Gracias a chicos, Fran seguramente, o Mónica, que me ha recordado lo del sorteo. Y, o Fumo, no sé quién ha sido. Puedes poner ya modo personas humanas. Y eso, Pablo, acuérdate de escribirme el susurro, si puedes, ¿vale? O te escribo yo ahora. A mí se me ha olvidado, escríbeme tú. Sí, mejor. Escríbeme tú, no se te olvide. Escríbeme tú. Y nada, y la semana que viene, capitulazo también, Cuentos y Leyendas, Antonio, que es uno de mis preferidos, en el que, si se fijan, cada capítulo hasta el momento de Malviviendo ha tenido un poco un género o un subgénero, ¿no? El segundo era una road movie, el primero era de presentación, el segundo era una road movie, el tercero era un poco un Memento, así, más crazy. El cuarto era de superación deportiva, el quinto era parodia televisiva y el sexto, vamos al terror. El séptimo de cárceles, el octavo de amor y bueno, ya... Y a partir de ahí dijimos que yo no podemos hacer esto eternamente porque si no uno de ellos será de ciencia ficción coreana y creo que... A lo mejor no lo defendemos bien. Este capítulo lo tardamos tampoco en grabarlo, que no tiene ni tomas falsas, chicos. No podemos poner ni tomas falsas ni making porque no la tiene. No. Por eso nos hemos reliado aquí contando anécdotas para poder durar un poco. Claro. Más. Creo que deberías anunciar el jirafa a lo mejor, no sé. Bueno, el jirafa es que esta semana subo el de la semana pasada a YouTube, ¿sabes? Y la semana entonces, que viene es el próximo jirafa. Es el próximo, o sea, es bisemanal. Es quincenal. Quincenal. Cada dos martes es el nuevo jirafa. Vale, bueno saberlo. Ok. Así que esta semana hay descansito de jirafa, chicos, pero la semana que viene hay jirafada. Ya os iré diciendo quién viene. Ah, por el capítulo 7, claro, porque el 6 es la semana que viene, que es día 8, ¿vale? 8. La siguiente es 15. 15, ah, bueno, entonces no, el día 22 me pilla en Donosti, me pilla en San Sebastián. Pues el 22 es el No Girls.
Pues me pilla en una O de, sea, de mis escapadas románticas. son 40 minutos de capítulo en Donosti, ¿eh? Así que píllate Lo un sé, buen lo sé. wifi y pídele perdón desde ya a Margota de nuestra parte. Nada, ya. Te odia sin ningún tipo de remedio ya. Ya. Lo siento. Pues vamos a hacer. Hoy se nos ha escapado Jairo, así que vamos a hacerle una raya a algún amigo. Venga, a ver qué hay. Y ahora mismo, de la gente que yo sigo, Antonio, que tú conozcas, te voy a decir la gente que hay, ¿vale? Y tú eliges. Vale. Está. Bueno, está el Gordo Master, que es el que más tiene de todos los que tengo por aquí. ¿Es risa? Que es un risa. Pero está jugando a un juego. Está Yo Alucino, que es un tío que pone películas y series muy risa, que está echando ahora mismo Los Cazafantasmas. Luego hay dos músicos, uno que no conozco mucho, que... Bueno, no, uno que está haciendo ASMR, ese no, porque ASMR, nosotros estamos un poco en contra del ASMR. Cada uno, o sea, yo podemos opinar lo que sea. No iba a decir que respetamos a la gente, pero no. En No. fin, un saludo a todos. Frank Ita, que es un pianista que toca muy bien y es muy buena gente, aunque se pierde todos los días de malviviendo porque el lunes es su día de tal. Y luego Garolo Oficial, que es un rapero asturiano que se fuma unos tronchos como este ventilador que tengo aquí de gordo. Y tiene ahora mismo 13 personas. Podríamos mandárselo a él para que lo flipe porque le van 1000, ¿eh? Venga, para él, pero decirle de nuestra parte Decirle que que está le puedes guay que decir. le Decirle. que se haga uno para Claro, que nosotros. se haga o que es que... Arte 1, dile. Arte 1. Arte Dile, 1. ¿cómo se llama? Garolo. Garolo Arte 1, le tiene que Garolo Arte poner. 1, ¿vale? Pues nada, chicos, muchas gracias a todos. Vamos a mandarle a Garolo 1000 personas. Y la semana que viene Mil cuentos y personas, ¿eh? leyendas. 1000 personas, muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias a todos los que se han suscrito y muchas gracias a todos los que nos han seguido. Muchas gracias, Antonio, por estos lunes que me dan la puta vida a mí y gracias a el Skype, a mucha gente también. No el Skype, el Skype. Del sky, el cielo. Y nada, que os quiero bastante a casi todos. Y vamos a ver cómo reacciona Garolo a esta tremenda estampida. Ahora voy Venga, a dale. subir el cuarto a YouTube, por el que lo estaba preguntando, ¿vale? Ay, ahora tarda 10 segundos. Vamos a darle un sustazo. Mierda, ya hay 8. Garolo Arte 1. Garolo Arte 1. Dale un sustazo. Gracias. A ver. Te lo voy a poner aquí para que lo veas. Venga, por culo.